Súmate a charlar, súmate a charlar entre nosotros. Son las 5 ya, son las 5 ya. Vete a preparar, no te vas a cansar. O el café da igual, te vas a quedar. ¿Qué onda, la banda? Buenas tardes. Ay, 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 qué gana tenía de programa. ¡Ay, ay! Hola. ¡Ay, no! ¡Misioné! ¡Batan a tené! ¡Dale! Tengo que ir al tacho. ¿A qué tenés que ir al tacho? Muy bien, escupiendo su chicle, muy bien. Claro, porque se acaba de comer un chicle y dices, no quiero comer un chicle porque van a pensar que soy yo. Para mí es ella, chicos, ¿eh? El otro día desenmascararon a la chilena. ¿Una chilena? Ella dijo siempre como chicle de distintos sabores, nombró los sabores y los colores que están ahí son los sabores. ¡No! Que ella yo no ¡Belén pude, Rastrosa! Igual no sé, es raro, chicos. ¿Quién va a es raro. Para mí era Fede, para mí era Fede. Para vos era Fede, Pop Gold. Mate, siempre me deja chicles, pero bueno. Mate, ¿me lo permitís? Decime. Bienvenido a toda la gente que nos escucha de todas las partes del mundo, de todas las horas. Los amo, bienvenido entre nosotros. Gracias por ver. Bienvenido. Tenía ganas de hacer eso, boludo. Obvio, pero cuando quieras, Manu. Sí, pero no sé, viste que lo hace más el conductor y no sé, tenía ganas. Todos. Ay, chicos, vale, no se peleen. No. Ay, no se peleen por no mí. No se peleen. ¿Cuál curtida? Ay, lunes 25. Sí, se extraña el fin de semana del programa. Y eso que hacemos viernes y lunes. Sí, yo la verdad lo vengo extrañando. Es que nosotros bajamos a la... Es que cuando le pedimos los viernes a Okiato, nos referíamos a tener un día más. No tener los viernes, literalmente. Pero bueno, acá estamos. No sé si a ustedes les pasó, pero cuando bajamos la... Yo igualmente sigo siendo 5 días, pero ir a QN no es lo mismo que ir nosotros. ¿Cómo? Yo no me voy a subir Ay, a esa, sorry, ¿eh? Yo voy a QN también. Pará, pero boludo. Quiero más a usted. Chicos, pará, igualmente. Más te valía, es tu programa. Sí, señora. Che, qué lindo nos vemos. Está como más iluminado. Cambiaron el fondo y siento que por eso puede ser. El fondo está lindo. Yo siento que ese panel me está alumbrando más de lo que antes me alumbraba, como que está más abierta el ala. Ah, y las cositas de atrás de ustedes están acá prendidas. No, pero también y para y acá abajo pusieron luz subiendo, no estaba luz, ¿o sí? Sí, estaba. Sí, ah, bueno. Sí, eso sí. Ah, bueno. Pero este panel era negro. Presta atención, por suerte. Y ahora es de madera. De madera. Sí, cute. ¿Qué dice Manuel Graf? No, yo quiero más a... ¿Qué? Chiste, chavales, chiste. Se me bajó un poco la silla. Igual sí, Manu, no para hablar. No, porque Diego Leuco es un copado. No me para de dar consejos. No, porque sí, Mica es la mejor. Sí, desde el día uno que vino a QN, igual sí, dice sí. Que Diego es re su amigo. Sí, ojo, sí, Mate. Sí. Cuidado, como dice Manu, ¿a quién querés más? ¿A Leuco o a Mateo? No, a Mateo. ¡Vená! ¡Vená! ¡Vená que me sonrojo, boludo! Dale. Pero amigo, obvio, vos sos mi hermano. Si lo quisieras tanto, no lo hubiese clavado al fútbol. Pero sabes que a Leuco le clavé a la novia. ¡No! ¡No! ¡Mentira, Diego! ¡Mentira, mentira colgada! ¡Echado de antes que nadie! Chiste, Leuco, chiste, somos amigos, estoico. Ya está subido al reel. No, esto llega mañana tiene la fija. Eso ya se hizo un clip en TikTok. Chicos, yo mañana me voy fajado por Diego Leuco. Madre mía, chaval. Gracioso. Los extrañé, mis colegas. Yo también, los extrañé. Qué palabra loca, colega, ¿no? No, compañero, la verdad que no. De trabajo, diría Eka. ¡Qué hijo de puta! ¡Areca, hijo de puta! Todavía no lo vi. Chicos, me crucé a Areca en Creta el viernes. Hay cosas que no cambian, ¿eh? Hay cosas que no cambian. Viniste al templo el viernes. Fui al templo de Mate. Tipo, miren esta escena, chicos. Esta escena la voy a replicar como si yo fuera Mateo. Cuidado. Che, Mate, pidamos entrada para Creta. Hacía pina entrada, es el templo. Típica de Mateo, El templo y el corralito es corralito. Chico y la champeta. Uy, qué ganas. Igual no te lo voy a negar, me recibieron con. Nunca vi tanto alcohol en una noche. Te recibieron muy bien. El templo. Parecía que venía el rey de Gran Bretaña. ¿Él es dueño de Creta? Sí, él tiene acciones en Creta. Mateo invierte en Creta. Mateo invierte en Creta. Siguiendo los pasos de Okiato. Yo no puedo creer que salieron igual. Pues fuimos a la show de María Becerra, a mí me dejó detonada. Tipo, yo al día siguiente sentía resaca. Pero, amigo, vos y yo fuimos a diferentes shows. Vos fuiste de un show totalmente a liberar energías y a llorar y a palpitar tus emociones. Sí, yo me bailé todo, también lloré todo, después descargué todo. Domi parecía a Tulia Costa en sus coreos bailando María Becerra. Sí, bien que te gustó cómo bailé. De base, obvio. Me gustó. Y después me dijo, bate que yo era una tecno, me decía. Es verdad. En un momento pintó, no sé qué le pintó a María de sacar un temita medio tecno. ¿No saben cómo movía los hombros la colorada? ¿No? Parecía tuki, 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 tuki.
¿Eh? ¿Comentarios raros? ¿Cómo raros? De parte de Domanu. Vi no, comentarios siempre... que no podré replicar en este radio, pero fue yo raro. Sí. Ya, Domanu. O sea, Fue Manuel. La... Fue Manuel. Se puede hablar de yo Domanu. Simplemente la puse en mis hombros. ¿Sabes que mucha gente ponía que se reía? Suena muy feo de cómo te agarrabas la pelada. ¿Cómo me agarrabas la pelada? ¡El hongo! ¿Cómo se agarraba la pelada? Me ponen los hombros, Manu, sí. Y yo no tenía dónde agarrarme. Yo sentía que las piernas se me iban para adelante y que yo me caía para atrás. No, yo me sentía el de Ratatouille. Yo me sentía ahí, cuando tenías la rata en la cabeza. Y yo me bailaba porque como tenía Domi en la cabeza. Era gracioso porque Domi estaba compenetrada en su canto y abajo le veías los pelos de Manu, tipo un chuflo ahí porque Domi le estaba agarrando la cabeza. Domi estaba gozando a María Becerra y agarrándome todo el cuero cabelludo para no caerse. Sí, me caía. Pensé que yo a la vez de estar en tus hombros quería bailar y cantar. Obvio. Entonces en el movimiento, claramente, tipo... No, amiga, no, yo literalmente me la banqué y me pareció divertido tenerte en mis ¿Vos hombros. Vos me subiste como dos, tres veces. Se te subió dos, tres veces. Te bajaste. Entre que te subió. Se quemó. ¿Y le tocaste la pelada? ¿Y la patita? ¿Y ustedes, chicos, cómo están? No. Nosotros bien. Yo no salí después de María Becerra porque no podía más. De hecho, te fuiste antes, la concha de tu madre. Y María, bueno, se tomó 2 horas para arrancar el show. ¿Qué fuiste a hacer después de María Becerra? Para dormir. Dijo el mudo. Dijo el mudo sin dientes. Tardó 2 horas en salir. Se armó un quilombo bastante porque la variaron bastante. Pero bueno, son problemas técnicos que puede pasar. No, pobre, le pasa de todo. Yo me muero. El otro día se le incendió el estadio, más o menos. Sí, se incendió, se incendió un container donde estaba la pirotecnia para el show de ese día. Entonces igual posta, tanta mala suerte va a tener. Estaba macumbeada para mí, fue ahí a hacerle una macumba, le dejó un muñequito. Dicen que fue el amarillo, que dicen que ponerte amarillo en el escenario te trae mala suerte. Nah, pero chicos, nadie la avisa a esta mujer. Es lo mal. Y no sé si vieron en Twitter la foto de la macumba con las papas. Eso es mentira. ¿No vieron eso? Dicen que supuestamente fue el padre de Coso. Bueno, no, pero más allá de quién fue o quién no fue. Fue el ex. Vi que era tendencia en Twitter. Fue el Sansi. Nada que ver, boludo. No, chicos, por favor. Por basta de bardear a Tini. Aparte, Tini y María se llevan bien, lo han dicho mil veces, arman competencia entre tipo colegas. Fue muy lindo lo que dijo María Becerra al final. ¿Qué dijo? De todos los artistas nacionales y la infraestructura. Pues yo me fui. Que no hace falta irse afuera para ver un show como el show que fue el show de María. Como que lo bueno también es la industria nacional, no solo lo de afuera. Es increíble, las pantallas, los colores. Nosotros nos quejamos de la música acá en Argentina. Nosotros queremos que baje las papas. Nosotros queremos que bajen los precios. No nos quejamos de los artistas, boludo. O sea, realmente todo bien. No, bueno, está bien, pero viene Coldplay, viene Taylor y agotan 200.000 Rivers y acá sacan 2, ¿me entendés? Como que hay una diferencia con el artista de afuera que con el artista nacional. Pero bueno, escuchen. Igual son gustos. Pará, hablando ahora, se viene fin de largo. Sí. Quiero aclarar ya que este viernes no vamos a estar en vivo. Nos encontramos recién el lunes feriado de 13 a 15 horas. Hay cambio, así que agéndenselo. No estamos viernes, estamos lunes de 13 a 15 horas. Y hay dos colegas, compañeros de trabajo, que cruzan frontera. No se labura. Nosotros laburamos. No se labura. ¿Cuándo nos va a tocar, Mati? Te de labura. ¿Cuándo nos va a tocar? Mati, ¿cuándo nos va a tocar? ¿Cuándo vamos? Vos te fuiste a Brasil igual. Sí, yo me fui. Vamos así con una piña colada, boludo. Pará, vamos a tener una programación especial. El miércoles va a haber sorpresas, el lunes ya verán, el miércoles también. Vale, el Manu falta solo el miércoles. Pará, ¿seguimos con la regla de que el que cruza frontera trae regalos? Yo nunca la dejé de hacer y yo ahora la quiero aplicar de vuelta. Mira, hija de puta, vos te fuiste de viaje y no trajiste nada para nadie. Porque no tuve tiempo. No tuve tiempo ni plata. Me están terminando cagando. No tengo ni plata, dice. No tengo ni plata. Fui a trabajar. Mentirosa de orto. Me termina cagando a mí que viajo y está todo el dólar. Contexto, tenemos una regla en el equipo que cada vez que alguien se va de viaje y cruza frontera le tiene que traer un regalo a los integrantes. Chicos, yo me voy a Uruguay. Está bueno, pegado. Flaco, cruza frontera. Lo que sí te puedo decir, Manu, es que cruza frontera cerca, con lo cual no hace falta que sea tan extravagante. Bueno, si no lo hacemos más. ¿Qué me estás pidiendo, boludo? Y Domi se va a México, quiero algo un poquito más. Unos chocolates. Tiki tiki. Tiki tiki. Si no, no hacemos más esto y listo. No, dale. ¿Por qué? ¿Tenés un viaje cerca? No, yo que me quedo acá en Buenos Aires prefiero. Qué raro, vieron que yo vengo diciendo que el Ortiz es medio codito, ¿vieron? Es codito. Perdón, pero para los que no viajamos... Pero yo no viajo, a mí me conviene que traigan. Para los que no viajamos nos encantan las cositas, porque es lo más cercano que está. Vamos claro, a los que viajamos no viven cagando. Bueno, no voy a estar en Cancún y el llavero. Gracias al imán de Mateito, yo me fui a Brasil y volví.
El que puede, puede, chicos. Chicos, Mate a mí me trajo una zunga que no la usé nunca en mi vida. Y bueno. Pero es que todo empezó como regalos randoms y se fue desvirtuando. Claro, chicos, son regalos. Tienen que ser cosas locos. Muy taradas. Claro, tienen claro, que pasa que yo dejé la vara alta cuando me fui a España. Sí. Y la traje muy alta. Cambiaste el juego ahí. Cambié el juego, yo empecé a traer vasos, empecé a traer. Y sí, no. Todo. Media valija te trajiste, ¿no? Pero voy a traer un chocolatito. Yo quiero decir que se van, que cruzan frontera, así que. Pasa que a vos no te gustan los chocolates tampoco, amigo. Sos difícil. ¡Eh! Justo los chocolates es lo que más me gusta. Y otro, cuando Manu se fue de viaje, te trajo un chocolate, te quejaste que no te gustaba. Era un chocolate blanco con Oreo. Y pero, no se lo cambió por otro. Lo cambié por otro. Hay uno que me gusta más que otro. ¿Te gustan más las gomitas? Bueno, las gomitas podés hacer una lista de las cosas que te gustan y las cosas que chicos, me gustan. Chicos, yo tengo una disyuntiva. ¿Qué te pasa? Mi gata. Me voy de viaje, ya soy un padre responsable que tiene sí. un ser a su responsabilidad. Sí. ¿Cuántos días te vas? Me voy miércoles. Jueves, sábado, no. domingo y vuelvo el viernes. Pasó un viernes el medio. No, boludo, son como 7 años pero de vida de la gata. Son, sí, literal. Y mi gata me va a extrañar, pero la voy a dejar con alguien. Voy a dejar con una persona que es muy importante para mí. Con tus hermanos. Para, pero. ¿Te puedo preguntar, tipo, qué filtros pasó la persona para ser la elegida? No pasó por muchos filtros, la ah, verdad. Ah, fue tipo, no, sos no. vos. Fue más confianza, pero. La persona que le voy a dejar a mi gata no tiene confianza. Tan buenas experiencias con mascotas. Mira. ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Y no. ¿Qué mascotas tuvo? La simpleza más tranquila como que se le cayó a una mascota de un tercer piso. Creo que la conozco esa persona. La persona a la que voy a dejar a mi gata es Mateo José Guasconi. ¿Qué se te cayó? Che, Toby, no me lo quemes así. Chico, ¿qué se te cayó del tercer piso? Un gato. Perro. El perro. El gato lo acorraló y el gato, no, y el gato se cayó y se murió. Y tuvo un gato que se electrocutó. Mí, y tuvo un pajarito que se lo comió el gato. Se la dejé a mi hermana y se cayó del sexto piso. Y se murió. No, sobrevivió. No. Sobrevivió. Sí, el gato siempre cae bien parado. Yo vivo en el primero, por si acaso, Manu. Escuchame una cosa. Manu vive en el primero, va. Escuchame una cosa primero. Yo mañana voy a ir a tu casa. Tiene red igual. A que mi gata se adapte a tu casa, a tu departamento. Te voy a dejar todas las instrucciones. Tráeme las piedritas, la comida. Yo llego a ver que mi gata tiene un traumita post viaje. Te fajo, barba. Te dejo a mi gata en tus manos. Mi gata se porta bien. Vos le tenés que dar amor. Nada más, te pido que si estás viendo Gran Hermano, perdón, de encerrarla afuera, la metas con vos. ¿Por qué la dejás dejar afuera? ¿A cuál de todas las gatas le dejas? A ver, mancame que chequeo mejores amigos, Domita. Creo que las otras no las comparte igual. Claro, no sé si comparte, pero claro. Si no, te elijo alguna que alguna debe tener. Una para prestarme. ¿A cuánta confianza? No, para mí dijiste bien. Mateo tuvo gata, sabe más o menos bueno, cómo son. Si querés podés. Ay, Domi también se va. Bueno, si querés podés pasar algún día a ayudarme. Mirá. ¿Amigo? ¡Ay, tira esa! ¡Tira esa! ¡Tira esa! ¿Puedes un día ayudarme? Tipo, te hago un cafecito en la cafetera nueva que tengo. Mateo, acá. No, no, si me decís que si a la gata le está pasando algo, voy. Si te que quitarme algún mueble, te lo armo. Seguro. No, no le digas eso. No, chicos, estoy diciendo porque por la que está tirando. Perdón, ¿puedo hacer una sugerencia? Yo tuve gata muchos años. ¿Vos la vas a llevar a la casa de Mateo? Yo le pedí algo con dolor, ¿o no? Porque el gato se estresa mucho cuando lo sacás de su territorio. Bien. Vos tenés que ir a la casa de él. ¿Cuántos días te vas? 4. Por ahí, no lo quiero. Esto lo va a perjudicar claramente a Mateo, pero tendría que quedarse sola en tu casa y que Mateo vaya día por medio a ver si está bien. No, igual, día por medio, ya nos conocemos, tenemos una amistad. Pero se va a estresar porque cambia de lugar. Manu mañana la va a traer. No seas pajero, no vivís tan lejos. Manu va a venir mañana a casa con. Yo creo que no pasa nada. Yo he movido a mi gata de casa y no se estresa tanto. Tipo, es una gata bastante mal. ¿A drogué? ¿Sabés qué? Ay, Manu, tu hermana también. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás, Dami, ¿Sabés, Manu, que hay algo bueno? Que por suerte está el sillón de Martu para que lo rajunie todo. Uy, ojo con eso, Martina, Mate. Martina, ese eso... sillón es... Martu, sacá ya ese sillón. Poné una toalla no, encima. No. Ya quedamos en que lo voy a meter en un cuarto. Yo. Ya quedamos en yo que lo voy a meter en un cuarto. Yo voy a asesinar a alguien. No, sí, a Fina no. A Fina no porque bien, bien. Donde te no tiene tanta conciencia, pero... A mi gata, no. Te transformo en caro pardíaco, posta. A un señor voy a asesinar. Voy a meter el sillón de Martu en un cuarto con llave y mi sillón... Con llave, Fina abrí el picaporte. Cuidado que soy inteligente, lo yo le voy a poner una manta encima. A mí también agregarle una manta. Igual yo te voy a dar un rascador que ella, vos lo pones en la esquina del sillón y ella. Ah, buenísimo. Va más ahí. Vos traeme los chiches, traeme yo las yo te traigo las todo. Pero me gustaría que le des amor, ¿viste? Mucho mi gata amor. Es muy amorosa. Mate no tiene vas a tener... mucho amor para dar. Si cuando viene a mi casa también. Es que por eso pensé en él también. Por eso pensé en él, porque Mate. Pará, tiene ¿y mucho qué amor pasó con dar. Tu hermana que fue la última que lo cuidó? Y ¿no? se viene con nosotros a Uruguay. Ah, okay. Me voy de un viaje familiar a Uruguay a desconectar el bocho. ¿Con mamá o con papá? Con mamá. Perfecto. Ahí a surfear un poquito.
voy a tener unos rostros. Yo quiero fuertes. Yo le voy a dar mucho amor, la voy a cuidar, voy a aprovechar el fin de con ella, voy a estar con la gata, tiki tiki. Y bueno, veremos qué pasa. Te iré mandando, si querés, vamos a hacer videollamadas. Te mando fotos. Obvio, tenés que ir mandando. Yo ahora que me voy, dejo a mi perro un spa de perros y siempre nos van mandando fotos del perro. ¿Un spa de perros? ¿Qué? Yo lo que siento, cornudo. ¿Sabés qué me da cosa, Manu? Yo fui a dormir a lo de Manu una o dos veces entre este mes y el anterior. Ajá. Y cuando dormimos con Fina, Fina se puso un poco densa la noche. Es un poco densa. Y me da un poco miedo en la noche agarrarla y tirarla contra la pared y decir la concha de pero tu madre. Pero como densa. Y tiene ascendente en densa, ¿no? Se te trepa, se te sube. Y yo cuando venía, viste, empezaba a morder la nariz y me despertaba mordiéndome la nariz. No, no mordiendo, mordiendo no. Con vos, que duerma en el living. Es cute. En el sillón. Mate, acá la gente está diciendo que le encantaría ver tipo un blog. Así que capaz puedes grabarte. ¿Cómo la cuidas? No, chicos, roba con lo de Don Juan. Un TikTok voy a tener que hacer. Roba con lo de que sale a correr. Para traer al programa. Sí, para ver. No, para tus redes. Para ver tu fin de confina. Bueno, dale. Puedo documentar mi fin de confina. Y lo traes el lunes. Y el lunes lo traigo. Dale, resto. Para que Manu también lo vea. Fina haciendo cosas. Me encanta. La pregunta es, Manu, ¿no hay drama, obviamente, que el miércoles vaya al templo y Fina quede sola? Ah, cero drama, amigo. Fina en Creta. Cero drama, pero... Fina en Creta. Acá tenemos la gente de Fina en Creta. Uy, para que en Creta le ponen el corralito y todo a Fina, ¿eh? Pero fíjate, ¿para qué pasa, mato, Manu, si Mateo tiene más feeling con Fina? Seguimos el blog y tipo Fina está tipo más feliz que nunca. Vivita y coleando. Ay, la fajo. ¿Qué culpa tiene la pobre hija? No, claramente no. Ah. Y para la gente que quiere ver a mi gata, dejé unas destacadas en mi Instagram de la gata que me la pidieron un montón. Pero, amiga, no hay chance de que eso pase. Yo soy la persona para Fina, te juro. O sea, ya lo he dejado con ya mi hermano. Ya hay conexión. Ya hay una conexión que no se arma en 5 días. Yo solo quiero decirte que agradezco un montón la confianza que estás teniendo para dejarme a tu mascota, sí, para dejarme, amigo, a Fina. Obvio. Y no es poco, posta. No es poco, lo sé. Así que estoy muy agradecido y la voy a cuidar mucho. Y creo que la vamos a pasar bien. Vamos a tener un fin de lindo, de muchos juegos y mucho cariño. Corta. Che, también tengo una cosa para mostrarles. ¿Puedo joderlos un segundo? Pero me pareció gracioso y siento que les gustaría verlo. Hicieron un edit de un GTA... Argentina. Uy, es buenísimo. ¿Qué? Aparece más latón al principio. Mira. Es buenísimo. ¿Cómo? Miren, ahí estoy ponchando, ¿eh? GTA es un juego que tiene una introducción. Está buenísimo. Mira, más latón. Qué grande el gordo. Mira al Duco. Queda muy bien. ¿El otro quién era? Más latón. La furia. Es buena furia. Che, literalmente. Mira. Ya de Michelis. De Michelis. Qué bueno que está de Michelis. ¿Ese quién es? Rebord. Tomás Rebord. Milei. Al cabo. Pará, está mejor ahí. Lo hicieron lindo ahí. Momo. El Momo, muy bien. Che, está muy bien, chica. Está muy bien. Ah. Y ahí va. Chica. Che, no. Pasaron chicas. Qué épico la gente. ¿Cómo tiene ese don de hacer esos edits? ¿Qué ande? ¿Cómo mierda? No escuchamos. Pensá que ese chabón estuvo quizá una semana haciendo eso para un post de Twitter, ¿me entendés? Como, no sé. Totalmente. No es que el chabón. Capaz lo hizo con inteligencia artificial, ¿no? Duki, ¿cómo los juegos que te da? Y le apareció. Tal cual. Tiene un punto bastante grande. Creo que fue más eso, me parece. ¿Están para escuchar un temita y arrancar? Dale. ¿Lo escuchamos, chicos? Yo estoy para Fantasmas de Miranda. O, Banco. Ahora que vi a mi novio, Duki. Estoy para uno del Duco también. Yo estoy más. Porque estoy muy escuchando antes de. Estoy muy duquera. Y es la mejor versión en la que uno puede estar. Pará, ¿sabés cuando estabas duquera? Total, coincido. Cuando fuimos a correr el sábado a la mañana. Sí, siempre. ¿Vos qué estabas escuchando? Ah, vos me recibiste con canciones de Disney. Yo te recibí con canciones de Disney. Y yo dije, estoy por correr con Adidas. No, necesito algo más arriba. No sé si ya lo contamos acá, pero con Martu estamos entrenando con Adidas para correr nuestros primeros 10 kilómetros. Sí, chicos. Tremendo. El 7 de abril corremos, vamos a participar de la carrera Adidas Supernova Buenos Aires Corre 10K. Y ustedes aún pueden también participar en buenosaireskorre.com.ar. Tienen tiempo hasta el 30 de marzo. Che, posto, ustedes también lo pueden hacer con nosotros. Y si te gusta correr y aún no te animaste a hacerlo en alguna carrera, esta es tu oportunidad. Realmente lo puedes hacer con nosotros. Así que hasta el 30 de marzo tienen tiempo para ingresar en buenosaireskorre.com.ar. Y además, al hacerlo, te llevas una remera de la marca de regalo, que es la blanca. Es que linda, es... No, linda, no, no, no. Es linda, linda. Sí. Así que bueno. Vengan a correr con nosotros. Aprovechen. Sí, re. Amiga, te voy a un matecito. 10K es una buena carrera. Para vos. A ver. ¿Cómo me queda el mate, Manu? Y te queda bien, ¿o no? Prometen salir, pero no crees. Hey. Lo que pasa, me dicen que sí, pero no. Es muy de radio este tema. Mal. Me da buenas vibras.
Estoy como muy arriba. Estoy levitando. Pero no, no, no. No, no. Me gusta para el lunes este tema, es como medio vibe. Sí. Chicos, yo algún día voy a aprender a tocar el saxofón. Algún momento de mi vida. El saxo. Me parece un instrumento muy épico. Quiero aprender a tocar un instrumento. En algunos años, todavía no. Yo siempre que quiero aprender, hoy en día estoy en mood que quiero aprender batería. Eu, te banco una batería, porque vos sos muy también, digo, impulsiva, ¿viste? Sí. Más te gusta agarrar el palo, entonces. Lo que sí. Ay, cupito. Lo que sí, yo te recomiendo la batería, las eléctricas, ¿viste? Las nuevas ahora, porque una batería no, en tu casa... No, ay, porque Nico Quieto tiene una batería eléctrica de esas, ¿viste? No, chicos, pero vos no podés poner una batería para, en tu casa. Pero igual Domino vive en un departamento. Domi, o sea, puede hacer ruido tranquilo. Vos pones una batería en tu casa y tu papá te saca cagando. Igual sí, que no dormí nunca igual en tu casa. Igual discúlpame, igual pero, sí. mi papá tocó el saxo por años y nosotros no lo fumábamos. ¿Tu papá tocó el saxo? No me jodas la tremendo saxo que... Boludo, estoy para... Pero avisá y preguntale. Se perdió, se perdió. No se pierda. Salió en una mudanza para mí. Alguien se lo choreó. Yo estoy para que Alan me enseñe a tocar el saxofón. Comprate un saxo y Alan te enseña. Listo. Yo, para mí, una batería, yo... Igual banco la batería que no hace ruido. Está si vivís en departamento, debe ser clave, ¿o no? Está buena. Ay, pero me siento que estoy en el Guitar Hero, boludo. Justo me dijo, le enseño a Mario. Es como, total, Mariano. Alta comparativa, es como, sí, estás corriendo, pero en una cinta. Tipo, estoy siendo víctima del capitalismo. Pero igual debe ser cara a cara. Le enseño yo a Manu. Contale que yo tocaba. Bueno, le está llegando con delay. Pero antes de escuchar esto, me dijo, yo le enseño a Manu a tocar el saxofón. Corta, corta, adelante, amo. Yo, algo que no entiendo. ¿Qué instrumento le vemos a Mate? ¿A Mate? Una flauta. No sea mala, Martina. Flauta es como ser el petón del curso. No, no, yo no lo veo a Mate tocando. Yo a Mate una guitarra criolla. Ay, pará. Un ukelele. Soy el petón. La pandereta. No, el triángulo. No, yo lo veo con un bajo. Tipo, brum, bum, bum, bum. Un bajo. Un bajo. El bajo es. Pará, el bajo es como la guitarra eléctrica. Sí, ¡claro! Yo hace poco quería arrancar a tocar la guitarra y Manu me dijo que iba a prestar una. Sí, yo tengo una para prestarte. Yo también tengo, si querés. Te tenés que comprar un mini ampli, baratito. Dale, yo estoy. Tráemelo con Fina. Dale. Dale, ya me la quedo y me compro. Haceme acordar. ¿Te pensás que este fin de semana vas a emprender clase de...? No, pero la verdad es que yo creo que... Pero videos de YouTube. Claro, la situación sería... Mira, ya tenerla en su casa para robar con alguna historia ya le sirve al gordo. Sí, sí. Ah, bueno. Para tocar el sensei. Ya sabemos que el rey del chucu lo tenemos acá. Mateo Vasconi. ¿Qué canción vas a querer aprender? Primera. Empecé el ritual. Literal. Y nadie dice nada. Pero... Yo creo que alguna de Disney, tipo, alguna así media... Ay, ¿puedes aprender la de Enredados? La de Chayanne con Ana Paola. ¿Cuál es esa? La de Enredados es la de... Si me canta arriba no me sale. Camp Rock. If you wanna know... Esa es Camp Rock. Veo en ti la luz. No, igual es dos, cantala. Primero tendría... Igual Mateo sabe lo que hace, porque con esa conquista toda la guacha. Soy chucu, ¿eh? Es verdad que tengo el chucu en la sangre. Sí, vos tenés el chucu en la sangre. Es verdad que tengo el chucu. ¿Qué mirás, Mariano? Sos muy chuquero. Sos chuquero. ¿Qué pasa, Mariano? Chuquero. ¿Me mirás con una carita? ¿Te gusta, no, Mariano? Me quedé pensando en la flauta. Me quedé pensando en la flauta, pero no para encontrar el significado de la flauta. ¿Por qué la flauta? A ver, contanos, ¿por qué la flauta, Mar? No, yo no voy a contar por qué la flauta. Contame, ¿por qué la flauta? Yo tenía una flauta que estaba re buena. Ahí va. Ahí va. Era celeste transparente, era la más linda del curso. Ay, sabía que vos eras esa. Obvio. Todos teníamos la misma flauta y caía una verde flúor la flauta. Sí. Ay, no, pero la transparente era cool, ¿eh? Era cool. Era muy cool. Me gusta. Marian tiene pinta de que toca tipo el clarinete. Es verdad. Sí. Marian toca el ukelele. Che, ¿Marian no tiene ascendente en calamardo? Sí. Fito Páez me han dicho también. También. Cerati, alguno. Me gusta ¿cuál es el significado de la palta en el brazo? La palta es mi alimento preferido. Qué culo roto que sos. Aguante la avocado toast. ¿Te gusta el avocado toast? Hace muy bien a la piel y son grasas buenas. Cállate la boca. Es verdad igual, sí, es verdad, pero en exceso no lo son. Estoy hablando sin saber cómo manejar. Es como la mantequilla de maní. Eso, son grasas buenas. Ya está. La cagué. Perdón, Mariano. Las patas son grasas buenas, posta. La mantequilla de maní también. ¿También? Sí. Ah, bueno, sabía. ¿Viste? Sí. No te verseo. Cumplí la prueba. Gracias. Sí, chicos, nos estamos viendo muy bien. Estamos viendo muy bien. Pará, gracias. A mí nunca me dicen que estoy linda. No, están muy lindas las dos. Sí. Ay, qué grosera. Ustedes también están lindos.
Manu. Ay, la mitad de tu cazuela de Instagram es Domi, es una patria. Pero a mí no me importa de gente que no conozco. A mí me importa que llegue y que cuando, como yo te digo, Domi, amigo, qué fachita. Literalmente, la última vez que vinimos al programa te dije, qué lindo tenés el pelo y qué lindo estás. ¿Eh? Solo no, porque tuvimos un fin en el medio no significa que no te lo hayan dicho. ¿Eh? No, dale. Me acuerdo. Domi, igual, claro, hay que. Mirá, vamos, soltamos, vamos. Pero para ti, estoy apreciando lo que me estás diciendo. Sí, sí, pero mirá, ¿te quejas de que Martu lo pasa por arriba o te quejas de que yo te digo gracias? ¿Sabes qué? Nada. Mirá, yo digo, a Manu y a mí, muy pocas veces, creo que Manu y yo nos halagamos juntos porque no nos llegan muchos comentarios a nosotros. Bastante que nosotros les decimos. ¿Les llegan o no les llegan? No nos llegan muchos comentarios a ustedes, qué lindo que están hoy. Nosotros siempre qué les decimos. Qué lindo que están. Pero cuando nosotros lo decimos, es realmente genuino. Ay, claro, no estamos leyendo nunca, Manu. Acabas de decir que sos el rey del chucu, boludo. Bueno, está bien, está bien. O sea, bueno, que hiciste, lo tiré de chucu recién. O sea, no, no, no sé, pero lo decís todos los programas. Pierde la magia. Amigos, hoy vamos a volver a tener una sección que hace bastante que no hacemos y nos va a acompañar la gente de Visa. Dale. Que mirá los aparatitos que nos dejó por acá. Que che, están me encantó eso, tremendos. Lo estoy rozando. Tremendos. Con Visa podés pagar con NFC Contactless, que es sin datos, sin contacto, rápido, fácil y seguro. Y como es sin datos, pensamos, no tengo datos, pero tampoco certezas. Así que quiero que hablemos de esas cosas que posta no tenemos una idea certera, pero igual tenemos una creencia. O sea, ¿se acuerdan que en un momento nosotros hacíamos la mítica sección que podríamos volver a hacer cosas que nosotros no entendemos? Sí. Uh-huh. Bueno, más o menos esto. No tengo datos, pero tampoco certezas. Ok, perfecto. ¿De qué no tenemos datos, pero tampoco certezas? A ver. Bueno, ponele. A ver. ¿Qué? ¿Cómo un avión? Hay algo que no hay datos, pero sí, tampoco certezas. Igual es medio una teoría de TikTok. A ver. Que estuvo apareciendo, ya que fuimos a María. Sí. No hay datos, pero tampoco certezas de que supuestamente está peleado con todo lo del espacio. Total. Yo no la veo hay mucho con lo del rara, espacio. Pero Emilia la felicito. Porque Emilia es una queen. ¿Saben de qué yo no tengo datos ni certezas? ¿Qué? ¿Cómo se calienta la comida en el microondas? O sea, yo entiendo que es con ondas y toda la gilada, pero la otra vez terminé de... Me le metí 3 minutos de microondas. Metí la mano, estaba frío. Y pero para digo, mí ahí lo pusiste en descongelar, amigo. No, amigo, no. No. Y entonces te anda mal el microondas, bro. Depende de qué época hayas puesto. Si pusiste un costillar, es difícil que se caliente 3 minutos. Si pusiste un... No. La yo digo. La comida sí se calentó. La comida sí se calentó. El lo que no se calentó es el espacio adentro. Claro. ¿Entendés? Claro. Es como lavar ropa, que no se moja. Como lásers. Lo mismo. Mariano, ¿crees que nos cagamos las trompadas? No, escuchame lo que te digo. Un Mariano. Un Mariano es un cuadrado que tiene una tapa. Vos metés la comida, sacás el plato y vos metés la mano y cuando no te calentás. Vos en el horno, cuando lo sacás la comida, claro, está caliente adentro. Excelente tu análisis. ¿Entendés? Sí, lo que digo, ¿por qué no se calienta? Tipo. Tenés razón. ¿Entienden? Sí, eso es lo que yo no entiendo. Yo para mí larga como esas ondas o ese calor por los agujeritos que tiene. Pero esa onda, tipo, creo que eso sí, ¿por qué la abraza la comida y no la abraza el ambiente? Las paredes, el plástico del costado. Claro. Es como que ¿entendés? Capaz cuando llega a un objeto... calienta eso. Claro, no sé. Miami me lo confirmamos. Che, 11-54-74-06-68. No tengo datos, pero tampoco certezas. Esas cosas que no entendemos. Los escuchamos. ¿Cómo, recibiendo ¿cómo descubrieron los preservativos? ¿Cómo alguien pensó que podía con un coso de látex meterse en el pene y coger? Tenés un gran punto, mi brother, ¿eh? ¿Cómo? O sea, ¿alguien se metió ante una bolsa de consorcio o algo raro? Pará, ¿y cuál fue el primero? El primer preservativo. Antes seguro no era eso. Antes era de cuero. ¿Cuero? Mamita. ¿En serio? No te creo. Tú dices sí. No, pero yo... No sé si es cuero. No. Sí, eran de tripa. ¿Lo probaste? ¿De tripa? Eran de tripa, tal cual. Chicos, ¿qué? Tipo, digo, qué locura, ¿me entendés? O sea, ¿cómo alguien se... O sea, racionalizó que... Podía, ¿me entendés? Como tener más sexo recreativo teniendo precauciones, ¿me entendés lo que te digo? Eso, yo a veces pienso cómo llegó a sacar la conclusión. Esa conclusión es la primera que te llega. Después, tipo, bueno, ahora tengo que inventar algo para tener ese sexo recreativo protegidamente. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? ¿Viste? Es re loco. Pero y el látex, tipo, y la verdad, hoy en día, tipo, hay un montón de profilácticos que posta se sienten en una banda y digo, qué locura. ¿Cómo a alguien se le ocurrió? La verdad no lo entiendo. ¿Qué otra cosa no entendemos? Yo sigo sin entender, por más que no lo hayan explicado, cómo puede ser que realmente un barco que pesa tanto no se hunda. No entiendo. Excelente. No entiendo. Y sí, yo tampoco entiendo cómo puede entiendo, ser. No entiendo, boludo. Pesa una tonelada. Miles de toneladas. Totalmente. Y el agua, nada. No, nada el agua. A mí me flashea más cómo el avión despega. Yo entiendo. ¿Cómo no se cae? ¿Cómo el avión despega? No, a ver, chicos, ¿cómo eso es el más avión fácil. Despega? ¿Por qué? Porque tiene las turbinas y tiene como esas alitas en las alas. No estamos buscando soluciones, ¿sabes? No, pero yo, a ver, es más fácil de lo que parece. A mí me da más cosa lo del barco, por ejemplo, que lo del avión, porque el avión realmente es impulso con aerodinámica. Sí. ¿Lo del barco qué es? Aire. Pará que lo trajimos al...
al ingeniero. Aerodinámica. Aerodinámica para dejarnos offside. Claro. No, igual. Pero yo digo, el avión. Chicos, esperen que yo los explico. El avión está yendo muy rápido, pero pegó el piso. ¿En qué momento? Sí, es como un momento que las, ¿viste que en las, me encanta cuando carretea. En las alas hace. ¿Te gusta? Es mi la peor parte. Pero es como que de la nada empieza a volar y tipo vuela. No, a mí me hace flashear el submarino. Que es tipo. También. Pero viste que es. ¿Por como qué el submarino se hunde y no un kayak? El kayak. Porque me interesa el kayak. Bueno, el kayak, el velero. Me interesa el kayak. Es verdad, Manu, ¿por qué kayak? Contame, ingeniero. No, eso no lo estudié, chicos. ¿No? Bueno, hablando del agua, todas las bebidas tienen sabor. ¿Cómo puede ser que el agua no tenga sabor? ¿Cómo puede ser que vos tomes agua y que no sientas nada? Que solo te hidrate y te satisface la sed. Yo tengo otra teoría. Pero no tiene. Yo sí siento algo cuando tomo sabor, agua. ¡Sabor! ¡La puta madre! Perdón. ¿Qué pasó, Bianco? ¿Qué pasó? Que le estás dando todo la vuelta. Y es verdad, no tiene sabor el agua. Pero. Pará, ahora salió una botella. Ahora salió una botella. Hay gente que afirma que sí tiene sabor. No, hay gente que. Para mí tiene sabor el agua. Se da cuenta de las marcas. Chicos, el agua tiene sabor. O sea, un sabor. Yo, perdón, hay marcas que yo digo. El otro día. Vi un TikTok. Pará, vi un TikTok de una chica que decía que la mejor agua era la que venía en botella de un litro, no la de 8 litros. ¿Eh? No hay de 8 litros. Bueno, el bidón. O sea, en vez de bidón, la mejor era la de un litro. Pará. Y yo vi ¿cuál es la diferencia? Yo vi una botella que vos le cargás agua, le pones en la tapa una cápsula. Una cápsula. Y cuando tomás esa cápsula, vos la olés y el agua tiene gusto sin tener gusto. ¿Entienden? Porque estás oliendo algo mientras tomás. Olés algo mientras tomás. Entonces bueno, eso no lo entiendo. ¿Cómo están tan conectados nuestra nariz con nuestra boca, por ejemplo? Bueno. O sea, yo entiendo que por conducto, ya lo sé. Te das cuenta cuando tomás agua de la canilla o tomás agua mineral, te das cuenta. Sí. No sé cómo explicar el gusto, pero te das cuenta. Sí, te das cuenta. Decís, este agua tiene un sabor a suela, de zapatilla. Mira. Pero es rica igual. Hay marcas que te das cuenta de la marca porque son feas. Mira lo que ponen por acá. Yo no entiendo cómo hicieron para que exista el contactless con Visa. ¡Oh! Es verdad. Vamos con un audio. Eso es una locura. En el futuro. Igual, ¿eh? Eso es futuro, el último. Buenas, chicos. ¿Todo bien? Bueno, quería preguntarles, es que ¿de dónde empieza cada apellido de cada persona? O sea, no entiendo. Siempre tiene que haber una persona que empiece el apellido, pero realmente no entiendo. ¿Somos todos familia? Totalmente. Eso es una locura. Somos todos familia. Igual todos somos hermanos. Soy familiar de todos. Somos todos hijos de Dios. O sea. ¿Vos no sos judía? Yo me quedo quieto para que me recorten del chivo. Yo teóricamente soy judía, soy mixta, teóricamente soy mixta. En realidad puré, creo que soy boludo. Un poco judía, pero la verdad es que no creo en nada. Yo soy mixta, mitad de papa y mitad calabaza. No, mixta se dice, yo mi vientre es católico, debería ser católico, pero vientre. Me siento más judía, yo para mí soy judía, pero no creo ni en Dios, entonces creo que soy atea. Igual si nos ponemos en la ¿vos sos Domi? Yo soy Domi. Y nada más. Y no, que no te definan, amiga. Que no te definan. Si me definen, me limitan. Sí. Si nos ponemos en la Adán y Eva, somos todos hermanos muy lejanos. Sí. Y en teoría, sí. En teoría soy hermana de todos los Ortiz. Te cogiste a tu hermano, boludo. No, boludo, pero vos sos mi hermana también. ¿Qué? No, Mateo. Si nos ponemos en la teoría de que dos arrancaron el mundo, es una cadena, es un árbol genealógico infinito. O sea, en alguna situación. No, a mí me hace flashear esto de los apellidos porque digo. Quizá hoy alguien se apellida de una forma que en realidad no es su apellido original, es porque quizá lo anotaron cuando migró, quizá, y lo anotaron mal. Bueno, y le quedó ese apellido. Y era igual, tipo, no te podías quejar, ¿no? Era tipo. Faena era. Faonó. En lo faena, qué sé yo. ¿Sí? Lo tuvieron que acortar. Y quizá igual. Era tipo, este no es mi apellido. anda, italianito, dale. Muchos cuando llegaban en barco de Italia, España, que llegaban muchos y lo en el apuro y todo, los anotaban mal. Claro. Entonces ahí se fueron de forma. Y por ahí parece que sos pariente uno, pero no. Claro. O sí sos pariente, pero nunca te encontraste porque tiene una L más que el otro. Total. Claro. A ver, vamos con un audio. Yo no entiendo los pensamientos. Tipo, ¿cómo hace el cerebro para con células y cosas así de la nada generar una imagen en la cabeza que vos puedes traer a tipo a tu recuerdo cuando quieras ir y recordar algo que es visual? No sé. Total. Yo no estoy segura si el pensamiento viene por el lado de las células, pero como no soy científica, no te voy no a decir opino. Nada. No, y como estamos hablando de cosas que no sabemos, bueno, sí. ¿Ves? Tampoco es vamos pasa. A jugarla porque ni en pedo. A mí me vuelvo loca, no sé, cuando me acuerdo algo de la nada que se me desbloqueó algo, ¿entendés? Como que ahora a los 22 claro, años. Cuando te digo, ¿por qué no me lo acordé antes? Yo muchas veces conté que en situaciones random me viene ponerle un flashback sexual, ponele, o flashback de cualquier situación. ¿Por qué?
Claro. ¿Por qué mi cerebro en ese momento del inconsciente dice, te voy a tirar este pensamiento random? Y encima ese pensamiento random te llega en el momento que no te tiene ansiedad. Te llega un viernes a la noche, me iba a quedar solo, boludo. Sí. ¿Por qué abro Instagram, la coña? Me iba a quedar solo en casa. Te traiciona, boludo. En los sueños, cuando se imaginan personas que en realidad no saben que existen, pero usted, o sea, a mí me pasa que a veces sueño y aparece una persona que yo le pongo cara a todo, pero yo no la conozco. Me pasa. También. Eso es mi imaginación. Eso me da miedo. Es como cuando tenés un sueño sexual con alguien que nunca le viste la goma, ponele. Y ya me enamoré. Claro. Sí. Yo si sueño con alguien me levanto enamorada, ¿eh? Sí, eso sí. Tremendo. Sí, si tengo un sueño con alguien así medio... Erótico. Che, no, erótico con alguien, me levanto enamorada de esa persona. Corta. Y me enamoro. No estoy seguro si la producción lo puede confirmar. Creo que nosotros, los humanos, por día tenemos una aproximación de 60.000 pensamientos por día. Estoy seguro que mucho más. No, creo que 60.000. Yo me había chequeado hace poco. Mañana se te caga de risa y no googlea nada, es porque... No, que la verdad que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Juan? ¿Puedes explayarte un poco más? No, ¿de dónde lo sacaste? De internet, ¿de dónde lo voy a sacar? Está bien, pero lo viste a la pasada. Digamos. No, porque yo me informo mucho de esas cosas, Mariano. Vos no me conocés tanto, pero lo hago. Vamos a hacer el chequeo en vivo en Google. Dale, a ver, fíjate. A ver, chequeo. Llega a ser un número aproximado y ya es la tercera vez seguida que te la mando a guardar en programa, ¿eh? Repetime. Chicos, paren con la gente piensa que se odia. No, chicos, con Mariano nos pinchamos, pero eso tiene lo lindo, que me encanta mandársela a guardar. Yo quiero que compitan en algo algún día, tendríamos que generar alguna competencia entre ustedes dos. Por favor. Sí. Son dos personas competitivas. 60.000 pensamientos por día. ¿Cuántos pensamientos por día tiene un ser humano promedio? ¿Cuántos pensamientos por día? Un ser humano promedio. Un ser humano promedio. A ver. ¿Cuántos, Mariano? 60.000. Pará, ¿y un ser humano con ansiedad? ¿Y un ser humano con ansiedad? Claro, con los mambos que tengo debo tener 87. Claro. A mí el chamán me dijo que yo pensaba demasiado. Pero hay otra fuente también, pará. A ver. Para llevar a cabo esta investigación usaron métodos como resonancias magnéticas para descubrir en qué momento ocurre. Con estos datos se descubrió que cada día las personas tienen más de 6.200 pensamientos e ideas diariamente. Un montón. Okay. No quiero pensar más, chicos. Sí. La estaría puta bueno madre. Apagar el cerebro. Hay gente que puede apagar el cerebro, capaz leyendo, meditando. Yo no puedo. Yo lo estoy entrenando mucho eso. Yo no puedo. Por ejemplo, hoy estaba viendo un video que, no sé, me llamó la atención en la portada de YouTube. Bien. Que decía cómo dejar de sobrepensar, ¿viste? Y es como... Si te das cuenta, muchas veces nosotros estamos haciendo algo todo el tiempo. Uh-huh. Y a veces está bueno no hacer nada. Y por ejemplo, hoy tenía una hora antes del programa y me senté en mi balcón literalmente a hacer nada. Me hice un mate, me puse a ver. ¿Y qué pensás? Y ahí entran todos tus pensamientos. Y vos ahí no te pones a darle roscas a tus pensamientos. Simplemente dejas que pasen. Que pasen, no los juzgás, no te quedás con los pensamientos. Y no sabes cómo. A los 5 minutos te agarra ansiedad porque no estás acostumbrado a hacer nada. Pero a los 10 minutos como que te vas acostumbrando. Y ahí vas. Sí. A mí creo que eso me pasa en el auto. Porque voy cantando, miro a la gente. Pienso de qué vivirán la gente. O sea, yo siento que dejo de pensar en... ¿Qué haciste a la voz de la tarde la avenida? No, pará. Ella está en el día de gimnasia. Ay, yo re hago eso. Mía, pero está re bien, boludo. Yo simplemente manejo pensando en llegar... Y manejo recontra todo, tipo, como acelerada. ¿Y ahora, ¿sabes por qué es eso? Necesito llegar. Ahora me hice una nota que se llama Lo pensé una vez y anoto las cosas que voy pensando. Es interesante. Buena. Sí, cute. A mí me gusta mucho analizar. Cute. Tipo, como decís vos, estar como ahí viendo y decir, a mí me parece re loco que cada uno tenga una vida diferente. ¿Viste? A veces, o sea, uno es el protagonista de su vida, pero a veces te das cuenta y decís, tipo, che, pará. O sea, como que... Todos somos protagonistas de nuestras vidas, claro, y como que cada uno tiene una vida me diferente. Huele loca eso, pero yo siento que hay veces que podemos no ser el protagonista de nuestra propia vida. Que hay veces que ponemos a otros adelante nuestro y por etapas no somos más nuestro protagonista de nuestra propia vida. No es como... Bueno. Uno es intencionalmente el protagonista de su vida. Si no, es muy fácil de poner a otro adelante, ¿me entendés? Sí. No, ya si vivís para otra persona... No recomiendo. A todos nos ha pasado. Yo por etapas no he sido el protagonista de mi vida. Claro. Hoy lo soy. Yo hay veces que no me siento protagonista. Hay veces que sí. Depende del día. Para mí sí, totalmente. Che, no tenemos muchos datos, pero con Visa y la nueva forma de pago Contactless NFC no hace falta que los tengas. Carga tu tarjeta en tu billetera virtual y listo. Con Visa Contactless lo que pagues, además de rápido, es fácil y seguro. Che, muy bueno, ¿eh? Posta lo usé el otro día y... Che, posta, qué locura, Visa. Gracias, Contactless. Gracias, Visa. Sí. Y hablando igual de este tema de no tener datos, pero tampoco certezas, ¿vieron que hay una frase que es medio ojo de loca, no se equivoca? Sí. Yo no entiendo...
Eso es la intuición femenina, femenina. Que tanto le dicen. Es muy real. ¿Qué piensas? Existe. Es muy real. Existe. Pero para mí ustedes también tienen intuición. No, para mí también. No, pero para mí la femenina es más pulida. Siento que capaz nosotros tenemos más anécdotas y más aciertos que ustedes. Bueno, yo siento que la estadística va a favor de las mujeres en nuestro. Pegarle, digamos. Sí. No digo que la intuición femenina da 100% al blanco. Es que también el blanco. Hombre es un poco más boludo, ¿no? Para así más despistado. Siento que nosotras pensamos más. Tipo, y le buscás la vuelta a todo. Claro, le buscás la vuelta a todo. Estás sobrepensando. No dejas pasar una. Yo reconozco y siento, lo he hablado mucho con Manu, que soy muy intuitivo. Y siento que muchas veces en esto de ojo de loco o ojo de loca no se equivoca. ¿Vos tenés ojo de loco? Sí, la he pegado varias veces. Hay muchas veces que me creo fantasías y cuentos en la cabeza que digo, che, loco, esto no puede estar pasando. Y de la nada pasa y decís, tipo, che, no puede ser, boludo, para tan loco no estoy, ¿me entendés? Claro. Es como, en ese momento igual la che, mirás. ¿Nunca te falló eso? Sí, fallar ha fallado. Pero... Claro, a la mujer no le suele fallar. Casa. Todo no siempre. A la mujer no le suele fallar, dije. Suele. Ya cuando pero, pones suele, es como... ¿Viste? Hay un otro 10% que, bueno, te mandan la cagada de tu vida porque te falló. Sobrepensaste y no. ¿Y ustedes, tipo, cómo acuden a su intuición? ¿O es algún pensamiento que viene y que no, lo sienten más fuerte viene que otros? Y es real. Sí. ¿Entendés? No, sí, es sí, como sí. Que de repente, pero por cómo algo lo, te vino. Pero ¿cómo lo diferencian de otros pensamientos? ¿Me explicó? Lo sentís. No, lo sentís. Tipo, realmente es como pasó o obvio. Va a pasar. Tuve una amiga mía, soñó que el novio la cagaba. Se levantó y dijo, mi novio me está cagando. Y era verdad. Porque para, loco, mira, que yo soñé mil veces de loca, que no, se equivoca. Pero sí. Ella lo sintió. Claro, ¿no? Lo sintió. Lo soñó y dijo, esto está pasando. Efectivamente estaba pasando. Los sueños en ese sentido también son bastante raros. Los sueños vienen o a mostrarte la realidad o a decir, sos un palo, pero de mierda. O sea, no, y a mostrarte tus miedos. Sí, yo trabajo mucho en terapia mis ¿en serio? Mis el otro sueños. El otro día soñé que la beba se embarazaba y yo le decía, ¡abortalo! ¡No! ¡No! ¡Abortalo! ¡La beba es muy miedo! De verdad, era mi miedo, chicos. Claro. ¿Vos quedarte embarazada? No, es su miedo quedar embarazada. Claro. Yo trabajo mucho mis miedos en terapia porque sacan mucho el lado inconsciente, realmente. Tipo, el otro día terminé llorando mal de una sesión. Porque no podía, tipo, para mí era un sueño recontra falopa que había tenido, que se me hundían las cosas en el agua, como que yo digo, ¿qué es este sueño bizarro? Sí. Y cuando el chabón me descifra el sueño, yo terminé rota. Era como que una parte dentro de mí se estaba rompiendo y que como se me habían caído tan al fondo de la pileta esos pedazos, yo no los podía recoger. Pero claro, viene mi familia y sí los podía recoger esos pedazos, ¿entendés? Y todo me empezó a cerrar y yo dije, wow, estoy ni quería no solamente mambiada, sino que encima estoy rota, boludo. Bueno. Che, ¿saben quién? Sí. O sea, le voy a hablar a la generalidad, pero ¿saben qué también va muy con la intuición femenina y nunca le erra? ¿Qué? La intuición de las madres, boludo. Tipo, tema siento... completamente aparte de la intuición de la madre, porque es, aparte de ser intuición femenina, es intuición de alguien que te tuvo en el vientre. Claro, claro. Eso es re loco. Pero yo no digo con cosas mías, tipo, no, Manu, estás descarrilando por acá. No, es cuando, por ejemplo, invitas a alguien y te dice... Este pibe no me cierra. Y vos, no, mami, pero... Es mi mejor amigo. Es mi mejor amigo, ¿no? Tipo, me regaló una remera la otra vez. Tipo, me ama. Ella vio algo. Ella vio algo. Y ella no ve... Y el tiempo le va a dar la razón. Sí, ella no ve el árbol. Ella ve el bosque. ¿Viste? Ve más allá. Manu, ¿qué está pasando con esas manos, boludo? De vuelta. ¿Otra vez? Otra vez. Ya descubrimos que era, ¿o no? Las manos gate de Manu, ¿eh? Para mí es el mate. The hand gate. No es el mate porque cambié el mate. Podríamos averiguar, tipo. Podríamos averiguar qué es lo que le pasa a las manos de Manu. Tenemos que empezar a tocar chico, cosas nuevas. De la nada, que es Luz Yellow Horn, boludo. Estamos tocando los chicles. Verdad, los chicles. Pará, que me acusan a mí. Estamos produciendo en vivo. Claro. A lo poco, Tampoco me va a la idea. Perdón, verdad. Escuchame, 11-54-74-0668. Ojo de loco, ojo de loca, no se equivoca. Situaciones en las que hemos intuido algo y ha terminado pasando. Contanos. Veremos. Y Manu es mecánico. Puede ser, pero algo está tocando. Yo saben que no las sé manos si... las estás metiendo en algún lugar, Manu, ¿eh? Papá. Uy. En el culo de Fede Popo. No. Ya barrió medio luso. Bueno, pero para Popo me la tiró en el pase, así que yo se la puedo devolver, boludo. Igual podríamos ver. Posta. Igual debe ser el mate, amigo. Si luego que agarras el mate. No, no, también agarro esto a veces. Con las dos, pero con las dos manos lo agarras. Igual es raro que. A ver, levanten sus manos. Es raro, yo posta no tengo. Yo no tengo nada. Pongamos todas las manos abajo. Abajo de la mesa. Y toquen la mesa. Comparativa de manos, comparativa de manos. A ver, comparativa de manos. No, No. No. Mirá la de Manu. Bueno, se ve poquito, pero literalmente es un mecánico, Manu. Ay. Sí, pero para fin de programa la tiene. No, para mí, como dice Domi, para mí es la yerba. Cuando batís el. No, el no, para mí es el negro, el mate, no te deja. Sí, Deja no, ver. No, no, no.
Che, mucho. ¿Y alguno de ustedes siente, Domi o Manu, Martu ya contó recién una situación, alguna situación en la que ustedes hayan sentido esa intuición y les haya... Ustedes saben que yo me considero una persona también muy intuitiva, pero no intuitiva ante los demás, intuitiva ante mis propias decisiones. Como por ejemplo, yo, che, ¿tengo que hacer esto? No, o sí. Como que me sale muy, muy, muy a flor de piel esa intuición, como la de, che, ¿debería hacer esto? No. Automáticamente, y cuando le... Tipo, siempre que sigo a mi intuición, casi nunca se equivoca. Okay. Como que no sé si yo quizá estoy con una persona que quizá puede ser una conchuda y me puede pasar que se me pase. Pero quizá cuando yo tengo que tomar una decisión importante o quizá antes de mandarme alguna macana, mi intuición me dice, no hagas eso. O no es por ahí. Yo siento que no vayas hasta ahí, no tomes esa decisión. Con otras mujeres, el tema de la intuición. Tipo, me ha pasado mucho que quizá en pareja, con cualquier pareja que he tenido, de decir, bueno... esta mina, por algún motivo siento que le quieren entrar a mi novio. Y cuando se lo digo, me dice, ¿sabes que me vive tirando palos? O ¿sabes que me la cogí? Como que lo intuís y termina. No. Eso sí te das cuenta, ¿verdad? ¿No? No se me va a entregar así el chabón. Pero sí, me recontra ha pasado con mujeres de darme cuenta. Porque nada, tipo, en el momento lo intuí. Sí, terminó siendo ¿pero real, qué decís? ¿Que es algo de una vibra? Es una vibra, una previa. Antes de estar de novia, le dije, tipo, che, ¿puede ser que esta mina te quiere recoger? Me dijo, sí. Es que vos... Lo sentí, ¿entendés? Si tenés los mismos métodos para chamullar, te das cuenta de la persona que chicos, ¿qué pasa? Es esto. Toca no esto, es mate. Eso, toca boludo. Esto, toca esto. A ver, justo tu micrófono. Ay. Ay, ay. No es esto, Manu, ¿eh? Yo estoy ¿qué, chico? Manu, ¿es el cable? ¿Qué es? ¿La silla? Manu, es cuando batís el mate. Cuando vos preparás el mate y que lo batís. Mariano, superá que no es eso. Mariano, me hago el mate 10 veces por día en mi casa. No es eso. Porque están diciendo, el mate, cuando lo llena de agua, se sale por la virola y la tintura del cuero se despinta. Para mí es el mate, boludo, es el cuero. Sí, se lo dijimos la otra vez también. Porque la vez pasada era el mismo mate, ¿eh? No lo cambiaste. Hostia, Mariano, que tu intuición la ha pegado. No, pero Mariano decía la yerba. Mate, pedorro. Mate, pedorro. Te la mando a borrar en la de los pensamientos. Y acá perdí yo. Está bien. Gané yo, él dijo la yerba, yo dije que había que ir al cuero del mate. ¿Podemos tener un contador de cuántas veces Mariano le cierra el orto a Manu y cuántas manos a Mariano? Pero claro, no, yo soy nuevo, la gente del chat me está detestando porque... No, la gente chicos, del chat, no detesten a Mariano. Mariano, loco. Que yo, literalmente, desde que está Mariano acá en el programa, siento que tiene otra vibra y otra esencia y me encanta. A mí me llegan mensajes, Mariano, la tenés adentro, me ponen por WhatsApp. No. Así me ponen por WhatsApp. Loco. A Mariano y a Flor y a Vian, amor. Y a Toby y a Santi. Y a Toby y a Santi. Viene el orden. Y a Santi a los concha. Amigo, el termo. Casi lo tirás. Me avisa a producción que explotó el WhatsApp con ojo de loca. No se equivoca, así que escuchemos las intuiciones de la gente. A ver. Chicos, no sé. Creer o reventar. Ajá. Yo soñé que agarraba el teléfono de mi novio mientras dormía. Ah. Entraba a X aplicación y encontraba mensajes. Me despierto a la madrugada, mal por lo que había soñado, y digo, bueno, ya fue. Agarré el teléfono y entré a la aplicación que había soñado y estaba. Upa. Así que, no sé. Para, ¿puedo plantear ojo un loca, debate? No se equivoca, para, chicos. De crazy para woman, mí no se equivoca. Es lo estaba intuyendo inconscientemente y su inconsciente lo mandó al sueño para que lo largue, ¿me entendés? Como que estaba capaz medio cegada o negada. Siento. No sé, por eso lo soñás. Sí. Para. Si no lo intuís, yo puedo amiga. Traer un debate acá. A ver. El debate es el siguiente. ¿La mina está normalizando revisarle el celular al novio por un sueño que tuvo? Pero pará. Upa, lindo punto. ¿Encontrar Manuel. Algo justifica que le haya revisado el celular? No. No. No, nada justifica que le haya revisado el celular, eso de base. Yo si llego a revisar celu, Manu, digo, y tengo que decirle a mi pareja, le digo, tipo, che, mirá, flashé en revisar tu celular, pero lo encontré. Para mí. Yo he revisado celular y para mí lo justificó. No revisé el tuyo. O sea, sí, igual un día lo conté que revisé el tuyo. Yo a mi primer novio también revisaba, pero no revisaba, era muy pelotuda. No revisaba como queriendo buscar si se llamullaba a alguien. Yo buscaba qué hablaba de mí con sus amigos, ¿entendés? Ay. No, eso es peor, no. Nunca busques tu nombre nunca en WhatsApp. Nunca busques tu nombre en WhatsApp. Queriendo encontrar qué enamorado que estoy de Domi. ¡Estúpida! Domi, ¿qué ponía? ¡Tarada!
¿Qué ponías, Domi? No me la banco más a Domi, eso ponía. Oye, qué bueno, linda, porque qué me amaba en serio, hoy. Puto. Cuando hablas de tu novio, novia, pareja, sí, por WhatsApp con tus amigos, no es algo bueno. No, sí, ¿cómo que no? Pará, yo mil veces habré hablado. Es que no, eso, pero capaz te veo, te cuento. El novio, sí, de Bian se quiere cortar la bola. El novio de Bian hoy revisa WhatsApp. Que el novio de Bian no revisa WhatsApp. Si yo te voy a contar que me dio un regalo, te lo cuento cuando te veo. Ahora, si yo estoy triste, enojada o algo por lo que pasó, yo voy a ir a mis amigas y le voy a decir, che, el pelotudo de mi novio hizo tal, chicos, cosa. Por gente como Domi voy a tirar una data. A ver. Si quieren hablar mal de su novio por WhatsApp o en su grupo de amigos, pongan un nombre clave: la petiza, la colorada, la maloliente, la rompe pelota. Pues el mío. No vas a dejar de bardearme un poco, querés que te encaje una trompada en las pelotas, Manu. O un beso. Estoy poniendo un ejemplo, amigo. No, pero si pones, yo tengo un nombre que le puse una ex. Si pones otro nombre y ella lo mira, va a pensar que está con otra. No, pero no otro nombre, no le pongas Luisina. Ponele la innombrable, como para que no busque. ¿Qué nombre le has puesto a tu ex? Porque yo a una ex le puse Chorizo. Era para. No. ¿Por qué Chorizo? Cállate un poco, a ver. Yo te dije que le gustaba la flauta. Está raro. No, porque una vez un amigo dijo, che, no le pongamos el nombre. Porque dijimos, le cabía la parrilla. No. Le cabía su chorizo. Como que dijimos, che, ¿qué nombre le ponemos? Y un amigo dijo chorizo. Y fue tipo, bueno, digámosle chorizo. Para mí el nombre, o sea, no tiene que tener una connotación. Puede ser termo. Claro, por eso che, es chorizo. La termo está densa. Epa. Epa. Te mato si lo pones eso a tus amigos. Feo. Y no, bueno. Pues decímelo, sí, a mí, gorda, está re densa. Un nombre a tu ex. Vos has tenido 3 ex. Sí. ¿Qué nombre le has puesto a alguno? No, jamás he puesto a vos. ¿No? Yo al segundo le decía el hijo de puta de el nombre. Está muy y bien. El primero es cómo se llama y el tercero es cómo se llama porque bien. No son ningunos hijos de puta. ¿Tengo nombre? No. Yo tengo nombre. Voldemort. Y todavía no. Sí, todavía no. Sí, todavía no. Innombrable. ¿Cómo que la innombrable? Dale. Pará, Manu, me estás diciendo que yo soy la innombrable. Vos sos Voldemort, sí. Bueno. Pero ¿por qué? Se lee un poco sincero. Dale, bueno, pero explícame por qué. No, porque hay veces que. Un amigo, Manu, ¿eh? No, pero. Sí, veces... sí, el más copado del mundo, ¿eh? Pero, amiga, no te está diciendo la gorreada. Eso es. ¿Me dijiste Voldemort? Pero Voldemort es como. Voldemort se le dice mucho a los ex. No, sé por qué se le dice Voldemort. Pero no Voldemort porque te parece a Voldemort. Voldemort porque a Voldemort no se puede decir el nombre, es como el innombrable. Sí, es el puto Voldemort. Es la persona más mala del universo. Me estás jodiendo. Pero no por lo mala que es, boludo. No hagas así vos. No, dale, porque no, después no. Parece que yo te hice algo. No, bueno, todo bien. Te voy a poner un apodo, ¿sabes? Poneme un apodo. Hijo de remis. Ahora. Putas. ¿Ese? No, te voy a poner. El cacas. No, no. Bueno, ahora, poneme un apodo ahora. Pará, tengo que empezar alguien, un villano, tengo que empezar. Como si Domi fuera. Pero amiga, no es por el villano. Vos le estás dando esa connotación, ¿eh? ¡Es Voldemort! No, no hay otra connotación. ¿Pero cómo le quieres poner a tu ex Barney, boludo? Pero me puedes decir que no vaya a mí, si no. ¿Solo quiere que te pongas un Iqua de los Jordigan? ¡Es Voldemort! ¿Me estás oyendo? Pero no se lo nombra porque es tu ex. Y el pelotudo no me paraba de romper la bola con vos, que era el tema de conversación de todas las cenas. No quiero ser Voldemort. Chorizo. No. No, chorizo era la otra, Mateo. No, tienes que ser chorizo. Prefiero ser Voldemort, te juro. No, chorizo sos vos. Yo soy chorizo. Vos sos chorizo. No, yo soy chorizo. No, no sabes chorizo. ¿Porque le choreaste cositas? Yo no le choreé nada. Pará, habla con Domi como si fuera tu amiga y me tenés que poner un nombre. Okay. Okay. Dale. Che, amiga, viste que. Bueno, ya no lo quiero nombrar más. ¿Le ponemos un apodo? A mi ex. Sí. Mm. Uy, amiga, complicado. ¿Cómo lo ponemos? Podemos poner bastantes nombres. Sí, se las mandó uno malo. Se las mandó. Sí, hijo de las suyas. Sí. Sí. Pasa que. Uno bien de forra tiene que sí, ser. Que no sea original. Que sea original. Podría sí. Ser. Che, hay poca creatividad en el team. Dale que se come la mitad del programa. Vamos, el Bolas Tristes, el un poco no superado, el Barbas. El banana con piernas. Podría ser medio banana el chico. Es muy banana. El nicoquiato sí. De Boliferia. El manicero. Sí. El nicoquiaqui. El manicero. ¿El manicero? No sé vos sabés a mí. No, estaba bien. Estaba bien abajo. Andaba bien, amigo. Tenía buen porte. Está bien. Bárbaro. Bueno, bárbaro. Le podemos decir... Se viene bien para el currículum. O el cacas, que son los más simples. O el innombrable. No se nos ocurrió. El innombrable. Manu, no igual el innombrable es la que no falla. El innombrable, le hablaste al innombrable, yo con mis amigas digo eso. Yo también, a mi ex era la innombrable, Voldemort. Si yo busco en tu WhatsApp, Voldemort va a dar cosas mías. No, busquemos todos Voldemort, ya. Ya, no por sé favor. Si tengo un Voldemort. Quiero buscar Voldemort. ¿Cómo se escribe? B corta. Ay, ya, Domi. Perdón. Yo ya encontré. Con Voldle no tengo nada. Encontré. A mí, yo con tengo. Con Voldle no tengo. Y tengo uno de Mateo. Tengo uno tú, claro, uno mío. Ay, sí, boludo. ¿Qué dice? No está Voldemort.
Opa. ¿Y quién era Voldemort? Y vos me dijiste, apareció. Ah, ya sé que eres Voldemort. ¿Quién es Voldemort? ¿O no? ¿Era yo? Ay, a ver. Ay, era yo. ¿Cómo vas a contar vos? Ya sé quién es, ya sé quién es. Sí, sí. ¿Lo viste? No, no, pero no era un ex ni nada. Y es... después tenemos uno de un amigo. Una persona innombrable. Era que le decíamos Voldemort porque era como el innombrable. Por más de que no sea ex. Okay. Manu, ah, ¿no? ¿Qué se te fue la culpa a otro ladito cuando se lo decías a otra persona? Claro. Hijo de rey. Ah, claro. ¿Sí? Yo tengo... A ver, chicos. Cuchichean, cuchichean. No, no, no. Secretos en reunión, ¿no? Yo tengo, chicos, hoy va Voldemort. No. Bien, bien. Pero voy igual. Se lo quería cruzar a Voldemort. Yo nunca lo usé, pero como no. Le quería hacer un... Le quería hacer un truquito de magia. Esa. Vamos con audio. Hola, chicos, ¿cómo va? Bueno, yo el año pasado estaba con un chico y el miércoles me levanté y empecé a decir que me iba a dejar, que me iba a dejar, que me iba a dejar. Todas mis amigas me trataban de loca porque habíamos estado el lunes juntos. Te extraño, te extrañaba. Cuestión, miércoles angustia, jueves angustia, viernes digo, bueno, ya está, estoy loca. A las 10 de la mañana en la facultad me llegó un mensaje que no quería estar más conmigo. No. Sin razones, pero bueno. Cagón y ojo de loca, no se equivoca. No, hijo. ¿Puedo igual decir algo? Ay. Yo siento que cuando uno ya empieza a tener la intuición... ¿También lo trae? De que yo te van a cortar... Igual lo trae. No, no, no. Para que termine Mati, sí, y después sí, vamos a este término. Sí, porque igual no estaba mal lo que estaban diciendo. Pero sí. Yo siento que cuando uno está intuyendo que le van a cortar, no es porque tenés ojo de loca, es porque te estás dando cuenta que tu pareja te va a cortar. Dijo que lo intuyó, sí. O que lo soñó, no escuché bien no, eso. No, dijo que el lunes habían estado juntos con el chico. Sí. El miércoles, o sea, dos días después de haber estado con él, se levanta diciendo, me va a dejar, me va a dejar, me va a dejar. Y todas las amigas le decían, no, amiga, o sea, ¿cómo te va a dejar si el lunes estuviste con él y encima te está diciendo, te extraño, te quiero ver? Dos hipótesis. Dos hipótesis. La primera, o lo soñó, pero no se acordaba que lo soñó. Entonces, en su inconsciente eso quedó. O la segunda es que lo notó raro y por negación no lo quiso aceptar. Pero el chabón se levantó raro. Sí. Se levantó. Igual, bueno, por algo te levantás igual así, voy a ir a lo que dijo Martu antes. Yo siento que las personas irradiamos cierta frecuencia. Mariano, por favor, no me mires mal. Sí, sí, te va a mirar mal. Bancame un segundo que termino de explayarme. Si una persona vibra como en esta frecuencia de angustia, de mala onda, de que me va a dejar, atrae eso realmente. Sí, o sea, como que a mí me ha pasado de estar inseguro, de estar como mambiando, no, esta persona me va a dejar... Y sucede, porque me ha pasado cuando estaba con mi anterior pareja, la primera vez que cortamos era porque yo estaba en esa de, no me vas a dejar, me vas a dejar, me querés, como pidiendo eso, y eso a la otra persona inconscientemente lo aleja, porque es el doble de dar, ¿viste? Es el doble de la entrega normal y la sobreentrega porque pensás que te voy a dejar, entonces te tengo que satisfacer en 24 horas. Entonces... Yo también le recomiendo a esta persona que se haga un análisis propio de, no sé si solo lo intuiste por lo que vos sentiste, sino por cómo vos estabas actuando. Pará, si Manu, la mandaste a analizarse. No, pero no analizarse. La piba tiene que... Que vaya a terapia. Pero no a terapia, analizarte vos misma. Yo me analizo, yo... Analizarse es, che, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Me entendés? Tipo, y tu intuición te va a ir guiando a la realidad, porque la única respuesta, ¿vos por qué vas a terapia? Vos no vas a terapia y la mina te da todo, la respuesta la sacás vos. Entonces, pregúntate, che, ¿por qué me pasó esto a mí? Tipo, ¿por qué estás sintiendo esto? Y quizás es, no, porque estuve media celosa, porque estuve invadiéndolo un montón. Ok, me gusta. Porque entonces como que vos te vas diciendo, che, esto lo atraje yo. Y empecemos a responsabilizarnos por nuestros hechos, chicos. O sea, nosotros nos dejan, no nos dejan por que el otro. Eso. Siempre nos dejan por cosas nuestras. Entonces, responsabilicémonos en los ambas actos. Igual. Sí. No, no si siempre te, por cosas si nuestras. Cagas, si pero nadie te deja, nadie te deja cuando estás en tu mejor si momento, una amigo. Una relación monogámica y la otra persona en un acuerdo y te caga... No es culpa tuya. No, amigo, a ver, perdón, obvio. Pero para mí es cosa de los dos. Si la relación no funcionó es porque en el vínculo son dos. Si las cosas no funcionan es porque pero hay digo, problema de ambos. Pero uno no busca algo en otra persona que no está teniendo. ¿Me entendés? Uno no caga a su pareja cuando está en el mejor momento. Entonces siempre hay cosas depende para mejorar. Depende. Para mí, es un lechoso, ambos, boludo, claro. O no se pudo aguantar. ¿Me entendés? Es como que yo siento que, digo, para mí no es siempre la culpa de uno mismo. No sé, hay muchas parejas que terminan solo por que ya... Se acabó un poco la historia, es como que ya fue mucho tiempo y no saben cómo seguir llevándola. Yo siento yo, que es parte de ambos. A mí mi primera relación me pasó eso. Ponele, yo en primera relación éramos chicos, 16 y 18, éramos un matrimonio, literal, y se empezó a desgastar. Verte 24-7, el chabón vivía a dos cuadras de mi casa, se desgastó, y llegó un punto en que ya no queríamos ni abrazarnos, como que estábamos cansados el uno del otro. Uh-huh. Y fue mutuo, ¿me entendés? O sea, no es que igual... a una persona le pasó y a la otra no. Fue como, bueno, esto ya se desgastó. Pero a ver, yo estoy diciendo que hay que responsabilizar sus actos. ¿Y qué?
No vino una magia y los desgastó. Ustedes se desgastaron. Bueno, pero... Eso hablo con responsabilizarse de sus actos. Tipo, digo, si una... No estoy diciendo que es tu culpa que te hayan cagado, pero digo, una cuota de una... Ojo, ojo. ¿Qué, boludo? Una cuota de responsabilidad. De responsabilidad tenés. No, obvio. Sí, boludo, porque no hubo... Pero pará, si yo mañana me pongo novio con vos y te cago, ¿vos decís que vos tenés una cuota de culpa? La mayor cantidad de la otra persona, pero vos quizás estabas no prestándole atención a esa persona, no le estabas dando lo que estaba queriendo. Pará. No, bueno, chicos, es mi visión. Trato de no coincidir. Dice Manu, quizás yo también, pero quizás es cuando... Que, es de ambos. Como decía Mateo, quizás la relación va avanzando y va a pasar otras etapas. Y quizás siempre hay uno que deja y el otro... No asume por ahí que realmente había algo malo y siempre es fácil echarle la culpa al otro. Obvio, eso digo yo. Claro. Que es mucho más fácil echarle la culpa al otro. Y digo, a ver, imaginen, o sea, yo fui infiel, ¿ok? Sí. Yo fui infiel, mi primera pareja, que no fue Juli, y yo digo, yo fui infiel, pero también fui infiel porque no me estaban dando lo que realmente necesitaba. No era... El error es mío, el error es mío. Pero no era más pero fácil una cuota de responsabilidad. Pero, a ver, era chico, tenía un montón de cosas, pero una cuota de culpa la otra persona tenía. Así que lo que digo con responsabilizarnos es que es mucho más fácil echarle la culpa al otro y señalar. ¿En qué sentido no te daba lo que necesitabas? Que quizás no me daba espacio a hablar cómo me sentía o hablaba siempre de ella misma. Y que aparte uno en un boliche sí te iba a dar el espacio a hablar con alguien. Claro. No, pero quizás no me estaba... O, no, pero no, amigo, vos fuiste infiel por eso, por así decirlo, pero al mismo tiempo pienso en como, bueno, no sé, no tendrías por qué haberle sido infiel igualmente por más de que no te dé el espacio para hablar de tus cosas. Claro, claro. Cortá y seguí tu vida. No, pero yo estoy diciendo, no estoy diciendo que una cosa justifica a la otra, ¿eh? Uh-huh. Yo estoy diciendo que igualmente una cierta culpa tenía, no culpa de que yo la cague. Sí, de que no te hizo sentir amado. No, culpa de que no estaba bien en la relación, ¿me entendés? De que no estábamos bien y lo estábamos ignorando. En eso hablo de responsabilizarse. Hay que ver un poco más adentro, chicos. Muchas veces vemos simplemente la superficie de las cosas. Y hay que entrar un poco más. Hay que desafiarse más a uno mismo de, ok, me pasó esto, todo nos pasa por algo. Y todo nos pasa por algo realmente. Y todo es perfecto. Entonces, si me cagaron, ¿por qué me cagaron? ¿Me entendés? Porque... No, amigo, no, perdón, pero no, yo no me voy a responsabilizar porque me pegaron. Hacen... ¿Por qué me pegaron? ¿Qué hice? Claro. Para que me peguen, Manu, igual a mí también. No, pero pará, yo lo que pienso es, ponele que una pareja me haya cagado, imagínate, un caso hipotético claramente, ¿no? Una pareja me haya cagado. Sí. Yo pude haber sido malo, pude tener... Para nada soy perfecto, pero para nada me voy a... Digo, voy a tener un momento de catarsis en el cual escribiré en una agenda qué es lo que hice mal, qué es lo que siento que puedo mejorar para una siguiente relación, pero para nada me voy a poner a decir, tipo, che, me cagaron porque yo hice esto. O sea, sorry, capaz no te cuidé, capaz no te amé, pero no te voy a cagar por eso. Entiendo el punto que dice Manu, no es para todas las situaciones. Pero entiendo decir, por ejemplo, ok, me cagaron, pero bueno, veníamos hace un año mal. Algo malo iba a pasar total en algún momento. Y algo vos no viste chicos, también. Chicos, eso lo tienen que charlar y solucionar o cortar. Pero obvio, yo estoy diciendo en el caso de tampoco que ya siento está, que sea la culpa igual, pero siento que... te tenés que dar cuenta, bueno, algo estaba mal. Y yo no digo responsabilizarse con... No lo terminás así para mí. Y yo no digo responsabilizarse con que me haya cagado es mi culpa. No, eso no. Digo, ok, me cagaron. ¿Por qué me cagaron? ¿Me entendés? Para que te lleves algo vos, más que nada. Che, tipo, para poder aprender de eso. Lo de esta chica que... tipo, un día pensó que me van a cortar y a los dos días le cortó. Sí. Siento que antes ella ya lo sabía, pero fingió demencia. Eso digo, capaz es una negación inconsciente también, boludo. No puede ser que en dos días, tipo, de la nada está todo bien y dos días, tipo, te corta. O sea, para mí venía desde antes y vos no supiste ver que tu relación venía como el orto. Banco. Eso puede ser. Banco, muchas veces uno hace ojos ciegos. Sí. Y también entra en esto de que cuando a veces las cosas están mal, uno finge esta demencia. Dice, no, si estaba todo bien. No sé si estaba todo bien, hay que ver más allá. Pero ahí no justifica para mí igualmente cagar a tu pareja. No, amigo, yo nunca dije la palabra justificar. Yo nunca lo dije. Yo entiendo lo que va. Yo no comparto, pero entiendo lo que va. Él no lo justifica. Yo no lo justifica, no estoy diciendo que es tu culpa y gracias a que vos actuaste de cierta manera, ella tenía el aval para ser infiel. No. Él dice como analizate, ¿qué estuviste haciendo vos en la relación? O sea, no. Como vos dijiste, Mate, que te sentás en tu agenda y escribís y decís, che, yo estuve. Me faltó esto. Esto. Con responsabilidad, amigo, digo, ¿por qué me pasó esto a mí? Ok, es una mierda y la otra persona tomó la decisión. Pero alguna razón hay, porque todo es perfecto en la vida, amigo. Todo es perfecto, y es así. Igual, y las cosas pasan porque te tienen que pasar y el destino es así. Entonces, esa es mi manera de ver las cosas. Ok, no estoy diciendo que es la aposta, es como yo lo veo. Y la verdad,
no me, yo soy feliz, así que no sé. La recomiendo a mucha gente. Si quizá le cuesta entender un poco más la vida, piénselo de esa forma. Como, ok, pasó y porque tenía que pasar. Y responsabilizarse más de los actos hace no echarle la culpa a la otra persona y quejarse y ponerle todo y ya está, boludo. No, amigo, perdón, pero si viene mi novio y me caga, claramente le voy a echar la culpa. Sí. De que te cagó, sí. Sí. Pero, ¿sabés que uno no caga a su pareja cuando está todo bien? ¿Me entendés? Además de que seas un lechoso de octava, que eso es uno de cada mil. Existen lechosos de octava. Sí, total. Pero no hace falta que esté mal con tu pareja. Puedes estar mal vos mismo. Claro. Y por eso hacerlo. O sea, sí, eso es verdad también. Puede ser que no puedas decir las cosas, que no tengas la, no sé, no es la confianza, sí, la madurez, pero como que sí, la madurez que también emocional para plantearle una situación a tu pareja y la única salida que encontrás es cagarla. Y, sí. O sea, claramente, obviamente la culpa es del que caga. Pero no, ¿no sentís que quizás si tu pareja no puede hablar las cosas con vos, quizás vos no le estás dando el espacio? No, o sea, puede ser un punto de eso y también otra cosa puede ser que esa persona no tenga las herramientas emocionales. Digamos, no todos tenemos las mismas herramientas emocionales para bueno, pero afrontar digo, diferentes situaciones. Banco que saques esa hipótesis después de por lo menos haber analizado si vos no le dabas el espacio. Entiendo. ¿Me entendés? Por lo menos tenerlo en cuenta. Porque muchas veces no nos desafiamos a nosotros. Siempre vamos al otro. Y, no sé, o sea, yo mucho tiempo después me di cuenta de lo que había hecho mal en mi anterior relación. Mucho tiempo después. Entiendo. Porque yo le echaba la culpa al otro, le echaba la culpa al otro. Eso es más fácil echar culpa. Y cuando me di cuenta de lo que yo quizá estaba haciendo mal, también encontré muchas más cosas. Que a veces más de las que yo estaba haciendo mal que la otra persona. ¿Me entendés? Sí, sí, entiendo. Entonces digo, que estabas haciendo mal o que por ahí esa relación no era para vos. Total. La persona puede ser divina, pero a vos no te llena y decís, che, me voy. Y sos vos el que la deja. Bueno, igual. Buen debate. Sí. Vamos con otro audio. A mí lo que me pasó fue que cuando le conté a mi amiga que empecé a andar con un chico, sentí algo. Ah. Como que, no sé, sentí algo raro dentro mío. Sí. Y claro, al mes de andar con él me dijo, che, tu amiga me responde las historias. A ella le gustaba y nunca me lo dijo. No. Y pasa que también hija yo de siento puta, que hija de puta, a un mes de estar saliendo le respondía a las historias. Sin justificar. Sin justificatoria eso. Sin justificatoria, hija de puta. Siento estoy diciendo que me gusta alguien. Si a vos también te gusta, por lo menos decímelo. Tuve hace un tiempo una situación en el grupo amigos que uno de los pibes estuvo con una chica y otro de los pibes quería estar con esta chica. Entonces este pibe se lo cuenta al grupo y ese pibe no tira tan la buena y ya hay un poco de intuición ahí, como che, acabo de contar que estoy con una piba. Claro, ¿por qué no estás tirando la buena? Como que de la nada todos están tirando la buena y alguien no, ¿viste? Está ay, no, qué regalado, ya te regalás. Pero no te nace tirar de la buena si te gusta la mina. Te mata, tenés el culo todo cagado. No, pero no había pasado nada. Pará, yo soy Pepito. Sí. Martu es la chica en cuestión y vos sos el amigo. Yo soy el amigo. Yo vengo Pepito. Chicos, no saben, el sábado estuve con Martu, la verdad que estuvo buenísimo, me la chapé, después vino a casa, increíble, la pasamos. Todos tipo, uy, amigo, qué bueno, qué poco, qué bueno. Viene Manu. Amigo, pero seguro que está bueno eso. ¿Viste? Ya preguntas raras como. Pero capaz a Manu le gustabas un montón la chica. Re, pará. Pero bueno. Y a ver, ahí no dijo nada. Yo creo que. Pero claro, y nadie lo sabía. En mi grupo de amigos, por lo menos, se intenta como de, che, si pasa algo, todo. ¿Viste? Como lo hablábamos, como che, yo le estaba tirando a esa piba. No dice nada. Y a la semana, este amigo, o sea, Manu, le empieza a tirar a la guacha. No, está muy mal pará, eso. Pará. Matt, este amigo, yo, o sea, vamos a poner, yo, ¿le estaba tirando desde antes o una semana después que le contó? ¿Había pasado algo o fue? Sí, sí, sí. Que le gustaba vengo antes. Yo, conté que estoy con Martu y a la semana le estás tirando vos y queriendo juleártela. Pero ya se hablaba con Martu. Claro, ya se hablaban o no se hablaban. Nada, peor. Le gustaba nada más. Porque ponele, si yo le estaba hablando desde antes a Martu y estaba intentando, bueno, está bien que te duela y seguirle hablando porque quizá querés ir a buscar, pero después de que tu amigo lo haya contado, ahí está mal. Corte, ir a comer las sobras. No. Y yo digo, capaz no hay problema en que si yo estuve con Martu, un amigo quiera estar, eso yo, por lo menos en mi grupo de amigos, se habla, pero lo que le molesta a él es que no dijo nada. Claro. Fue y lo hizo, ¿me entendés? Como, Pepito, ¿sabés que yo también le quería hablar a Martu? ¿Te jodes si le hablo? No. Fue y se mandó. Ay, error. Y es como, ¿por qué hiciste eso? ¿Entendés? Falta de códigos, y la intuición nos hizo dar cuenta en ese momento
Claro. Es sí. que, boludo, perdón. Por las preguntas que estaba haciendo y por la mala que estaba tirando. Y... Pero decime, ¿eso no es una vibra? O sea, ¿esa intuición no es muy energética? Cuando tirás, como... te das cuenta porque todos están felices y ese pibe y ese no. Pero aunque ese pibe estaba en la cabeza, tipo, ok, tengo que fingir como que estoy feliz, pero ay, igualmente. Sí. No. Igual lo estaba carcomiendo igual un poco la envidia. Se siente, boludo, porque sí. es energético el tema, sí, o sea. Totalmente. Es. Sí. Es complicado. Pero, ¿nunca les pasó de sentir a alguien con mucha envidia hacia vos? Sí, obvio. ¿Qué decís? Sí. Y bueno, para mí ese pibe, o sea, vos en el caso le tendías envidia a Mateo y Mateo la percibe, boludo. Obvio. O sea, yo, como que lo que sentíamos en el grupo era como... Cuando lo hablamos después ¿todo en esto privado, fue en persona? Todo, ¿fue chat? Todo fue en persona. Ah, ¿y todos se dieron cuenta? Todos no. Ah. No sé si todos. Pero claro, yo en el momento después me voy a hablar con el que estuvo con esta chica y me dice, che, lo sentiste, ¿no? Así. Y le digo... Y raro, le digo. Y nos ponemos la de la situación y fue ¿qué como... momento pero paja. Este chabón... Te llega el virus amigo, de la compu. ¡Tum! Era amigo de la chica, se sabía que más o menos le gustaba. No, no, no. No se sabía nada, nunca había... No. Como que Manu gustaba de vos, es... pero nada. Claro, tremendo. Es como... Bueno, tremendo. Era raro, ¿viste? Y de la nada decís, tipo, che, un amigo estuvo. No sé, yo por lo menos si un amigo está, yo me borro, tengo 25... opciones más para intentar de ir, ¿me entendés? Pero como ponele que justo querés estar... Lo pregunto. Lo pregunto. Pregúntaselo. Che, Manu, disculpa, estuviste con esta piba. ¿Te jodes si estoy? Vos me dirás si sí o si no. Porque además, chicos, vamos a decir una cosa. Las mentiras, es el dicho más viejo que existe. Las mentiras tienen patas cortas. Sí. Vamos a decirlo así. Y, posta, la... Yo esto, esto antes era algo que yo no entendía mucho. Realmente mentir es algo muy feo, boludo. Es, la palabra de una persona es una de las cosas más importantes que uno tiene. Si uno es mentiroso... Es muy difícil después de salir de ahí. Yo, por ejemplo, en un momento yo me considero una persona mentirosa. Una persona que me transgiversaba las cosas para siempre caer bien parado, para siempre caer bien, para siempre... Y después no te cuentan las cosas, no comparten logros con vos, porque siempre buscas alguna tipo de errónea. Y la mentira se nota, ¿me entendés? Las personas perceptivas, no todo el mundo es perceptivo, pero las personas perceptivas... Ponele, yo hace poco salí con una chica. Sí. Y... Yo no le mentí nada, ¿eh? Le versé en una cosa. Me dijo, me estás verseando. Así. Ay, yo quedé en upside, chicos. Pero no qué mierda le dijiste, igual. ¿Te regalaste mucho o le dije, fue? No, le dije como... No, sí, yo fui, visité ese lugar, no sé qué, me encantó. Mentira. Y me dice, me estás verseando. ¿Vos verseás mucho? No verseo. Yo no soy mentiroso. Uh-huh. No sé por qué me salió. ¿Por qué quisiste versearla? Porque quise complacer. Quisiste decir... Claro. Quise complacer. Querías, tipo, hablar de eso. Me sacó la ficha. Quería hablar de eso. Me sacó la ficha. Y dije, le dije, en el momento, le dije, tenés razón, te versié. Bueno, tenés no razón, digo, te versié y te pido perdón. Y me dice, no me versé, boludo, si no estamos para esa. Y le digo, tenés razón, perdón. Ay, no, levanta. Me dejó tan en upside, porque esa persona justo es muy perceptiva, ¿viste? Sí. Entonces, chicos, nunca mientan, boludo. Realmente es preferible comerse el garrón e ir de frente que mentir. O ver de qué otra cosa podés hablar, viste, sin tirar chuco. Pues sí, si te meten en ese tema, cagaste. Te la jugás a que te pregunten de más. A ver, por ahí, Santi. Toby, perdón. Buenas, chicos. ¿Cómo va? Bueno, yo me había quedado a dormir en la casa de un chongo y habíamos hecho after en su casa. Epa. Después del boliche. Cuestión que le baja a abrir una de las pibas y se estaba demorando mucho. Y mi ojo de loca no se equivocó, que bajé y se estaban comiendo la boca. No, boludo, igual es un hijo de puta. ¿Sabes cómo me agarro mi cosa y me voy a ir? Sí, ¿qué te vas a quedar? No, si, no, te quedas, no, si te quedas, sos una regalada con pero... No te estás, no eso, si te quedas... Y, a ver, yo si me encuentro en esa situación, digo, muchachos, o nos sumamos todos o nos quedamos todos sin garchar. Es así. Pero es depende de lo que estés con esa piba. Es un after, boludo, dale, tampoco te vas a tomar tan personal. No, pero estaba diciendo que era un chongo. Claro. O sea, digo, vos estás con una piba, ¿no? Pero te planteo, vos estás con una piba, ¿no? Que te copa, o sea, es tu chonga. O sea, te juntás varias veces post boliche. Vos bajás... La chabona se está chapando a otro. ¿Lo sumás? No, volviste, boludo. Pero si es una... Si caemos tres personas a una... Eso es otra cosa. Para mí, el chongo estaba buscando un trío. No, y dijo, bueno, me chapo la amiga. Cuando baja la otra, no me el chongo. Mar, ¿sabes qué quería el chongo? ¿Qué? Una anécdota. ¿Me decís? El pibe quería... No, muchachos, pero... no saben lo que me pasó. Pero estuvo chongueando. Caí un after en el ascensor. Me trancé a una, subí y me rompí a la otra. Para mí no fue por la anécdota. No, para mí fue por lechoso. Claro. O quería un trío. Puede ser también. O quería un trío. Si querés un trío, te la chapás enfrente de ella. Pero andás a ver, capaz se fue al baño, lo intentó, chaparon. No sé.
Y raro, cuando bajaba la otra era la idea que se sume. Vamos con otro. Estoy hace varios días pensando que entre mi novio y su amiga pasa algo. Nunca vi nada, nunca me enteré nada, pero no sé, lo presiento. Y hoy estuve pensando mucho en eso y dije, universo, dame una señal de que si esto es verdad o no. Y entro a YouTube y están ustedes hablando de este tema, que nunca entro cuando están en directo. Mamita, entonces, te están cagando. Que, no sé. Chicos. Es verdad. Pará, yo realmente... Chongo y amiga dijo. Yo realmente creo que algo está pasando. Y amiga. No me parecería una locura que seamos la señal del universo de esta persona. No, no, no. Solo voy a decir algo. Posta, no puedo entender. Chicos, si somos la señal, me muero. No me puedo. Chicos, fuimos entender. La señal de alguien. Fuimos la señal de Dios. Pero no puedo, o sea, capaz está haciendo la cabeza, capaz no, tampoco quiero que te hagas la recontra cabeza, porque capaz te la estamos haciendo al pedo. Para, digo, investiga no igual, puedo, investiga. No puedo entender ¿qué? Cómo, o sea, habiendo tantos pájaros en el mundo, tantas liebres, tantas jirafas, sí. ¿Por qué tenés que ir a agarrarte a la piba con la que está tu amigo? No lo entiendo. O sea, hay algo que no lo entiendo. No, el novio, que es un novio. Pero si lo está haciendo, ¿cuál es la necesidad de la amiga? No, de la amiga de él. Novio. O sea, es como que. Ah, amiga del novio es. Claro, es como que vos la estabas cagando a Martu con Luchi. Claro. Claro. Reindignaba. Pará. Sí, tenías razón en lo que dije. Quiero más es data. Que el otro día estaba. Salgo de una fiesta el sábado. Sí. Voy a la M a comer bajón. Sí, sí. Yo estaba con Monchi, uno de mis mejores amigos. Estábamos comiendo una doble, Big TT. Y se sienta una amiga del curso, del colegio, a hablar con nosotros, ¿viste? En un momento nos empieza a contar, ¿viste? Empezamos a hablar, justo los tres cortamos hace poco, entonces empezamos a tener esa charla de las 7:30 de la mañana en el McDonald's. Y cuando estábamos hablando, dice, le pregunto, che, ¿por qué cortaste? Me empieza a contar que esto, que lo otro. Y me cuenta que literalmente la relación se caga porque el chabón era un pelotudo y... Siempre que la ligamos nosotros. Sí, es verdad. Para, Flor, para. Para, Black Widow. Y cuando nos empieza a contar, nos dice, no, pero ¿viste lo que pasó después? Le dice a Monche, a mí, ¿qué pasó? Me dice, no, que cuando corto, sí, al mes, una de sus mejores amigas está con él. No, ¿Y qué pasa? Eran cuatro amigas, se separa el grupo. Y yo digo, boludo, ¿cómo puede ser que se haya separado el grupo de amigas, que suele pasar, o amigos... Porque la mejor amiga de toda la vida estuvo con el ex. Tipo, ¿cuál es la necesidad de estar con el ex? Mato, es como no, que Manu mato. Ahora esté ponele con Martu. Sí. Esa chica nunca fue. No la te amiga. Me regales, Rubio. No, y eso que tampoco fueron amigos. No, que de toda después la lo vida. Dicen posta, Manuel. Chicos, es chido. Digo, Manu llega a estar con Martu. Y yo no. O sea, no sé, nos fajamos a ver quién sube al estudio. Es que y Manu, quién no. Manu no sería su amigo. Esa chica no era su amiga. Es que, o sea, yo pienso a mis amigos y jamás harían pero eso. Pero digo. Estamos hablando de grupo amigo como tus 11 amigas. Sí, una de tus 11 está conmigo. No pasaría nunca. No. Y yo creo que de tengo mis amigos tampoco, pero. Certeza. Pero pasa. No, obvio, y ahí la mato, la agarro los pelos y pasa, pero igual no. Igual siempre lo hace la que menos te lo esperás. Sí, siento. Sí. Es como que lo hagas vos. ¿Sí? No, amigo, yo posta en el sí, yo la mato. Igual, paren. Volvamos al audio de la chica. Sí, por favor, necesita nuestra ayuda. Para mí, si ella siente que pasa algo, es que está pasando algo. O sea, claramente están raros. Si algo está pasando. Para. No. Número uno, lo intuye mucho. Número dos, pidió una señal del universo. Número tres, nunca nos escucha en vivo. Número cuatro, nos escucha en vivo por primera vez y estamos hablando de la intuición. No, o sea, yo posta, sí, siento sí. Que cuando es uno un le... Es un montón, pero ¿cuántas veces nos ha pasado, no sé, a mí, por ejemplo... Que me hago la cabeza, por no sé, 25 veces y nunca pasó nada. Como bueno, que... por las dudas que investigue y se saque la duda. Pero capaz ella no se hace la cabeza por nada y esta bueno, vez dice, sí, bueno, siento sería algo. La clave también. Yo creo mucho. FBI, preguntale a tu novio, hacer lo que sea. Encima la amiga del novio. Chico. Yo creo mucho en pedirle señales al universo, ¿eh? Y si esta chica pidió una señal al universo ay, y justo abrió y entró y justo estamos hablando de este ay, tema. Dios. ¡Carajo! Yo cuando he pedido señal, tipo yo, no sé, cuando tengo una disyuntiva sí, con algo. Te agarrás la primer mini señal que encontraste. No, y encima la ¿y sentís, porque esta chica mandó y dijo, chicos, ¿y esta qué puede es mi hacer? Señal. ¿Qué puede hacer ella? Porque, para, porque si, hablar con el novio. Si le pregunta al novio si está con la amiga, el novio no le va a decir que no. Entonces, ¿qué puede hacer es para no agarrarlo de en todo caso, recomendar el ojo de loca no se equivoca? Sí. Usted dónde tiene que dar una respuesta contundente. Yo, si esta sección se cae y no la hacemos nunca lo más. Lo sorprendería en la casa. Bueno, Mariana, la puta que lo parió. O sea, si un día me dice, no sé, voy a un bar con los chicos, yo... ¿Tirás? ¿Metés FBI? ¿Tirás? ¿Metés FBI? Sherlock, ¿tirás de Sherlock? ¿Metés rastreada? Me voy a rastrear. Sí. Ojo de loca, no se equivoca. Algo haría. Qué miedo o salir con alguna de ustedes. Me quedo dos, en casa. Boludo. Tipo, no sé, me dice, estoy en mi casa, no sé, me quedo esta noche a dormir, me siento mal. Voy a ir a la casa a ver si está el auto, voy a ver si está él. Algo voy a decir algo que está muy mal. ¿Tiraste está mal? Vez? ¿Tiraste no, un Sherlock? Es muy stalker de mi parte. No sé si ¿has tirado Sherlock? Retiro mi palabra, retiro lo dicho, yo no haría eso. Lo que intuviste que ibas a decir, decilo. Yo creo que en el lugar de ella,
si pregunto y él me dice muy que no y yo lo intuyo mucho, yo trato de buscar algo. Contexto. Está muy mal, está mal. No hay que revisar cosas. Pero si posta tanto, me llama por algo de hecho. Contexto, de la que sospecha es la mejor amiga hace 6 años de él. Qué fuerte. O sea, son mejores amigos hace 6 años. No, no. Qué fuerte. Me puso. Se está por volver obvios. Ella me escribe. Sí. No los creo capaz ni en pedo. Tipo de que la caen, básicamente. Sí. Nunca querés capaz a nadie. No, mira, si ya me está diciendo. Si ya está diciendo que no lo crees capaz ni en pedo, no, tan fuerte la intuición no es. No. La intuición es un sentimiento muy fuerte. Capaz siente cuando que a la amiga le gusta el novio. Cuando te cae el novio un poquito le gusta a la amiga. Pero paren, para mí es más también desconfianza de ella, o sea, con la amiga de él. Tipo, por ahí no pasa nada, pero es de ella como inseguridad propia de ella que para ella, la amiga va a estar con el novio, ¿entienden? Sí. O sea, no pero porque ¿hace cuánto está con el novio ella? Ah, bueno, no sé. Hay que capaz están hace 3 años y es la primera vez que siente esto. Para mí... No hay que agarrar en offside. ¿Sabes qué es agarrar en offside? Sí. Por la colectora. Es sentarla y decirle, che, mira, la verdad estoy sintiendo esto, estoy para ver mensajes. No, no, pero si se pone nervioso, si le decís, pero no hay nada que ocultar. Chicos, me dijo nuestra amiga que revisó y no encontró nada. Bueno, entonces nos quedamos tranquilas, por lo menos. Pero dice que lo presiente mucho. Bueno, sí, entonces va a venir el psicólogo, así que. Y capaz hay onda, pero no va a pasar nada. Pará. Y el día que corten, verá, se sabrá la verdad. Tengo ganas de contarte algo. Vení. Vení que te cuento algo, rápido. Ahí, vení nomás. Sí. Te quiero contar que... Estaba por ir y me empezó a frenar la puerta. Sí. Pará. No, porque hay algo importante que te queremos decir. Este fin de no, pero el otro debuto en 11. Se va. ¿Qué es una serie nueva Disney? ¿Qué? No entiendo. ¿Qué es? Fue mi primer partido de fútbol 11. Partido, picado. ¿Pero vos jugás al Babi antes? Ya el 5 lo dominé. El 5 lo tengo dominado. ¿De qué jugás en 11? Y de 9. Goleador rústico. Vos pasame la pelota, yo la meto. Pero jamás, produce 14 programas y vos le venís con esto. Pero aparte jamás escuché a Palermo decir, vos me la pasás, yo la meto. O sea, un tipo que... Rústico. ¿Vos jugás de 9? De 9. Goleador. ¿Pero ya jugaste? En 11 todavía ¿Y cómo no. sos goleador entonces? Y es que el 5 lo dominé, el 8 lo tengo ahí y el 11 vamos a... Es el tipo con menos lenguaje futbolístico que conocí en mi vida. Nunca escuché. Que viene después un partido. Pero viene muy contento a contártelo. Nico, ¿en dónde jugás en 11? Ya le suerte. Y ahí nos anotamos en un torneo con los chicos. Y me convocaron porque dominé el 5 y dijeron, che, te vemos. ¿Y quién te convocó? ¿Quién es el? Y Gillito. Gillito, que es el mejor del equipo, dijo, te veo protección. Pero, ¿te veo qué? Te veo proyección, me dijo. ¿Y Gillito? ¿Quién es Gillito? Gillito es el mejor de todos nosotros. ¿El viste el Messi? Gillito. No, para tampoco. ¿Y vos quién serías? Sí, Gillito es Messi. Y Mate sortimos a este parece más. Un Borja, estoy bien. Un Borjita. Sabe 3 nombres ahora y los tira. No, te felicito. Van a grabar los goles y te los voy a mostrar, ¿eh? Ok. Uno te tira esta, o sea, hay que ver contra quién jugás también, porque también, viste, qué sé yo, si jugamos contra gente que no sabe parar la pelota, no, sí. Un equipo tranquilo. ¿Cómo lleva el torneo? Es el de la rana. Ah, el torneo de la rana. Sí, allá en Pilar. En Pilar. Sí. Nunca en un potrero. No, bueno, está bien. Ahí. Bueno, te felicito. Espero que voy a grabar los goles. Grabalo. ¿Qué número vas a usar? ¿El 9? No, el que me den. Bastante que me están convocando, che. Perfecto. ¿Va de titular o sos suplente? Y calculo que suplente para arrancar. Primer partido. Ah, vas de debuto. Debuto. Perfecto. Che, Mate, bueno, si vos crees que le querés mostrar a Nico, y si querés, claro. ¿Podemos armar un fútbol tenis acá? Pero ya los vengo convocando el año pasado a hacer cosas, no me juega nada. ¿Pero hace si no jueguitos él? ¿Hace jueguitos, por ejemplo? Ya me humillaste. Los jueguitos no soy bueno. Yo le pego al arco. No, bueno, pero boludo, no, pero pará, porque es con la pelota se juega el fútbol, boludo. No, que no se pase jueguito. No dominás la pelota. Igual yo soy al revés, Nico. Yo te hago unos 15 jueguitos, pero no te soy. Sí, tengo eso, dos pies eso izquierdos. Pasa, eso pasa. Igual tampoco haces 15 vos, tampoco me agarré. Bueno, no sé si ya hace 15 tampoco. Hago 15, Nico. ¿Quieres traer una bocha y te la hago acá? No, está bien. Bueno, listo. No, eso era, porque me estaba yendo, vos lo viste, que frenó, parece que. Y te doy las actualizaciones del fútbol. Quería que lo felicite, Nico. Te felicito. Espero que sea con todo y algún día te voy a ir a ver. Dale. Ya, la rana. Se caga, se mea. No. Se caga encima. Avisame un día que entres. Dale. No, porque si va de suplente, yo no me voy a hacer 200 kilómetros a Pilar para verlo. Primero déjame debutar, veo cómo me va y te aviso. Perfecto. O el debut siempre es mágico, por si querés venir al debut. No sé qué debut es mágico. Uno de Cris Morena en el teatro es mágico. El debut en el fútbol, no entiendo. Che, hoy estuvieron con Cris Morena, una locura, lo vi. Una locura, ¿viste? Qué lindo. Muy bueno. Tremendo. Vimos ahí la serie Margarita, espectacular. Tremendo. Bueno, buenísimo. Con todo, ¿eh? Muchas gracias. Vamos ahí. ¿Qué te pasa a vos? No te puedo decir.
No te puedo decir. No se vaya, Manuel. No te puedo decir. No se vaya. Quiere ir al baño en cualquier momento, el chico. Sí, no me dejan mear en este programa, loco. Amiga, le tengo que decir algo a Gomillo, si me lo permite. No. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? No, te iba a decir que me encantó la foto que subiste a Mejores Amigos. ¡Epa! Yo la vi, yo la vi. ¿No la viste? Y sí, cómo está el beboteo en Mejores Amigos, Domita. Andamos viendo todos. Yo sabía que con él. Se puso canchas. Soltera, ¿saben cómo están? Sí, sí, se está gustando ese Mejores. Y bueno, había que volver, chicos. Había que volver y ponele. Sí. Si conoces a una chica hace poco. Te pregunto vos, Manu, sí. También, ayúdame a entrar a las canchas a mí. A ver. Si conoces a una chica hace poco y te agrega Mejores, la... ¿significa que le gustó? No, mira, me iba a desubicar. No te desubiques. Me iba a desubicar. No, no te desubiques en este momento. Pero sí, le gustás y mucho. Es una teoría medio popular en el mundo de las redes. Y eso, a ver, no, es la manera de hoy de darle... Es como un mito, pero yo siento que es cierto. Es para mí, antes, cuando ibas y le decías de frente, che, me pareces muy linda, hoy es agregar a Mejores Amigos. Uh-huh, es sí. Como vos seguís y agregás a Mejores. Sí. Y eso interés. Ya es un indicio. No, bueno, o sea, se tengo ganas. Sí. Si te... Claro, sí. Si te... Bueno, sí. Sí. ¿Saben qué otra cosa es un mito? ¿Qué cosa? ¿Qué? Los que dicen que la stevia es amarga. Si que... ¡Qué cagada, ¿no? Si quieren una stevia rica y de buen sabor, prueben la stevia de Hileret. Porque Hileret, es el Hileret stevia se hace con las hojas de stevia más dulces, por eso es más rica. ¿No me creen? Prueben Hileret stevia y mito derribado. Vamos. Che, posta, me lo quiero llevar a casa. Porque... Yo es la que consumo diariamente, no, así que... Se me acabó el stevia a mí y necesito. Así que este me lo voy a guardar ya en la mochila para que después no me digan que no me lo puedo llevar. ¿Lo vas a usurpar del uso? Lo voy a usurpar del uso, bueno, encima... Está muy bien, chicos. Yo también tengo que empezar a usurpar también las cosas que usamos. Como me las arrebatan y se las lleva a otra gente. Con stevia endulzante natural. Por ahí Mate no meterá goles, pero cómo mete los chivos, me total. Gusta. Tus chivos son goles. Pero tenemos acá al señor Augusto, licenciado en Harvard Psicología. Sí, sí, me quedó el título allá en mi consultorio. Sí, encuadralo, Augusto, encuadralo, porque esas cosas valen. En realidad me lo hizo un amigo. Ah, sí. Tremendo. Augusto, hoy es todo curso, ¿viste? Augusto, ¿sabías que nosotros dos cortamos hace poco? Ah, mira. Sí, ¿terapia de pareja? ¿Tendrás algún consejo para pasar a ver, el duelo? A ver, ¿cómo se sienten? Sí. Y ahí estábamos, ¿viste? No, Augusto, no indaguemos tanto. ¿Saben qué siento? Sí. ¿Qué sentís, Augusto? Como medio evasión. Ah. ¿Qué es evasión de qué, evasión? Y, yo cuando vi a Martu a los ojos, te vi a vos a los ojos, vi como que miraron para abajo. Y eso es un indicio de evasión. Eso lo dice Freud mucho, que cuando uno mira a los ojos y el otro mira para abajo, hay dos opciones. Sí. Uno, abortaron un pibe y se fue todo al choto. Dos, y qué sé yo. Pasaron cosas. Pasaron cositas. Pasaron cositas. 11-54-74-0668. Planteanos tu problema, que Augusto, este licenciado en psicología, te puede llegar a ayudar y te puede dar los mejores consejos, claramente, de psicología del mundo. Sí, no, nosotros estamos bien, Augusto. Bueno, nosotros Augusto, estamos bien. ¿Qué podemos hacer? Nada, yo, si quieren, pueden plantear, como dice acá Mateo, pueden plantearme como cosas, yo lo ayudo desde el conocimiento y desde el estudio, para, ¿no? Para vos lo mejor que podemos hacer ahora es contacto cero. Y una garchadita cada tanto no se le niega nada. Y no, nunca, qué ¿no? sé yo, pero bueno, sí. Para mí, apelo mejor. No. No. ¿Cómo? ¿Cómo? No, que digo, ¿a pelo? Ir a caballo y no usar monturas, se le dice a pelo, eso es como conectar con la naturaleza. Como conectar con la naturaleza, claro. Y el aire. Pueden ir a caminar descalzos por el pasto también. Ah, sí. Conectar con la naturaleza. Grounding. Claro, claro. Claro, sí. Muy bien, muy bien. Yo creo bien. Que eso nos puede servir. Che, sí. ¿Tienen algún problema? Quizá que en la pareja, algo más de ustedes, quizá. Y... ¿Vos tenés algún problema? Y estoy bien últimamente. Che, la verdad, los productores me trajeron este programa de mierda. Yo venía a resolver problemáticas. Pará, igual si querés... Es un problemón acá. No, es un problemón de que estos pies no saben laburar. Yo sabés cuántos pacientes tuve que sacar hoy. Una vieja que se está muriendo porque no me para de romper las pelotas. Norma se llama. Enormita. No podés decir esas cosas. Mirá que estamos, están grabando. Estamos en vivo, esto. Estamos en vivo, No muestren mi jeta porque los demando a todos. Pará, si querés, Augusto, yo te pregunto algo de paso. Dale. Le pregunto a ambos. Estamos a 25 y se dieron cuenta que está terminando marzo. Está terminando marzo. Chicos, wow, ¿cómo pasa el tiempo? Está pasando rápido el año. Sí. Igual yo siento que recién arranca el año. Estudio nuevo, programación nueva en Luzum.
La verdad que sí, arrancamos con todo. ¿Y sabes con qué me hace más fácil arrancar el año, Mateito? ¿Con qué? Con el plan de 300 megas de Telecentro, que además viene con 3 meses gratis de T-Play, que es llevar tu tele en todos tus dispositivos y a cualquier lugar que quieras. Olvídate, navegas rápido y estás siempre conectado. Empezar el año con Telecentro es muy, muy fácil. ¿Ya a mí me van a pagar por esto de los chivos? ¿Es extra? No, Augusto. Augusto, no. Vos venís acá. Augusto, tenés que adaptarte. Que estás. Ya le rompiste el orto a una compañera. Claro. Son métodos de pago, nena. ¿Vos querés una sesión? No, no, por favor, no, no. Yo tengo efectivo. ¿Hay algún audio? Vamos ahí, vamos ahí. Oh, hello, hello, Augusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo hago para que las minitas me den bola, pibe? Augusto. Augusto, ¿usted tiene onda con las minitas? No, yo dejé eso hace mucho tiempo. Yo de pibe. Usted es un profesional. O sea, de pibe. ¿Pero cuántos años tenés, Augusto? Yo ahora estoy por cumplir 45. Augusto Lanfredi, cuando entraba a los boliches, a lo que era. Hacía locuras. Entrar así, que las minas se me avalanchen. Ah. ¿Cómo le decían en la joda a usted? Y a mí me decían el psicólogo loco. Usted siempre quiso ser psicólogo. Sí, porque yo... Analizaba la jugada. Hacía una técnica increíble, porque yo me metía con las minas y las mandaba a toda terapia. Y claro, doble laburo, ¿me entendés? La verdad que sí. Y si está muy bien. Te generaba laburo, salías ganando por todas partes. Yo te puedo hablar de la psicología. Hay unas cosas que le gustan a las minas que es... No les prestes atención, no seas detallista. Vos le das masa gosteada. Ese término que se usa mucho hoy, ¿no? Como dejar de hablar a las minas. Sí, no flores. Y no. ¿Flores? ¿Vos crees que te tome como el amigo boludo? ¿Qué flores? Rompele y no le ignorala. Pero te dice, che, ¿te pasa algo? No, no pasa nada, no pasa nada. Eso le encanta a las mujeres. ¿Vamos con otro? Vamos. Hola, Augusto, ¿cómo estás? Soy Delfi. ¿Qué haces, mi amor? Mi pregunta es: ¿qué es lo que puedo hacer cuando siento que no me merezco las cosas buenas que me están pasando o la gente buena que llega a mi vida? Como que trato de que buscarle algo malo cuando en realidad capaz que no tienen nada malo. Es un y tema, quizá no la mereces. ¡Reforro! Y es que sí, a ver, yo no te puedo decir cómo te sentís, mami. Si vos te sentís que no la mereces, quizá no la mereces, qué sé yo. Mami, quizá anda a buscarte amigos. Augusto, no es un poco cruel de tu parte. Ay, a ver, la psicología es cruel, mi amor. qué sé yo. Vos decís que no se lo merece. Y nada de lo que le está pasando, Augusto. Y no sé, boludo. Tomate una cucharada de clonazepam y fíjate. ¿Vamos con otro? ¿No lo recetás vos? Y no, todo por abajo. Yo tengo un amigo muy bueno, ¿vale? Bueno, a ver. Hola, Augusto. ¿Cómo estás? Escúchame, necesito que me ayudes con un tema. Sí, contame. No puedo parar de usar la tarjeta de crédito. Ahí va. No, no la puedo parar de usar. Las ahí va, cuotas, ahí va. 3 cuotas, 6 cuotas. Ya a los 2 meses me olvidé lo que compré y yo sigo usándola. Todos los meses me viene más cara. Estoy en rojo vivo. Pasa, ¿eh? Pero de repente aparecen 6 cuotas y yo paso la tarjeta. ¿Qué decís que puedo hacer para curarme? Esto me pasa mucho. Es una temática muy hablada por mis pacientes y yo les recomiendo siempre lo mismo. Sí. Y cogete un futbolista. Es así, hacete un futbolista y todos tus problemas van a irse. Es así, o sea... Para. Augusto, ¿dónde consigo un futbolista? Y vos andá a ver las inferiores. Agárrate a uno que vos veas futuro y decirle que lo amás, no sé, aprender a petear bien, qué sé yo, y ya está. Yo te diría desde el consejo profesional, si tenés problemas con los gastos... Vos decís que alguien te salve. Gracias, y garcharte un futbolista es una salida muy inteligente. Gracias, Augusto. Creo que necesitás escuchar este consejo, sí. Ahí va, sí, ahí sí, va. Sí. ¿Vos también tenés el mismo problema? Sí, gasto, gasto. Yo sabés que conozco un amigo que es buen futbolista. Bueno. Juega en las inferiores de Chacarita. Pasame ahí va, después ahí va. El número. Sí. Vamos con otro. Vamos. Hola, Augusto. Hola. Bueno... ¿Cómo hago para demostrarle a mi novio que no me gusta que esté todo el día fumando faso? Porque ya se lo digo y no me toma en serio y no sé cómo decírselo. Hay una teoría muy basada en lo que es la psicología, sí, que es duelar fuego con fuego. Si tu novio estaba fumando mucho faso y no te gusta, vos agarrate una pipa de crack y le decís, ¿te gusta, porro? ¿Te gusta verme así, toda quebrada? Y ahí vas a ver cómo él automáticamente va a dejar las drogas, porque te va a ver tan hecha mierda que va a decir, no va. A mí me gustan fisuras, Augusto. Ahí va. No entiendo, ¿eso se lo enseñaron en la facultad, doctor? Está raro. Yo creo que igual Augusto te da las soluciones que en 2 sesiones ya no tenés que volver más. En 2 sesiones no volviste. Con razón, seguro. Le tenés que dar el orto para dar la no, sesión. En 2 sesiones resolviste el problema anterior, pero te quedan unas cuantas por delante porque... Mío, terapia de shock. Sí, no.
Nada, Augusto. ¿Podemos ir con uno más? Sí, sí, obvio. Sí, Augusto. Usted es muy rápido. Un poco agresivo, Augusto, ¿no? Sí, hola, sí. Augusto. ¿Qué puedo hacer para dejar de ser tan autoexigente? Ok, para dejar de ser tan autoexigente. A mí me pasa, como que soy muy perfeccionista. Como yo también, que... demasiado. Y no sé. Y después me carcomo. Y mirá, algo que podés empezar a hacer es quizá empezar a escribir, por ejemplo. Sí. ¿Viste? Como ¿qué? Desahogar en el papel. Lo que sea. Como, no sé, qué sé yo. Si vos, todos los proyectos de la facultad que haces no te gustan, y agarrá un papel y decís, ¿tengo que dejar la facultad? ¿Sí o no? Tatetí. Y ahí tenés que hacer... Y te iría un tatetí, un chapeyú. Andale, amigo, que peor le vaya y preguntale a él. Muchas veces los más... Muchas veces los que menos saben son los que más saben. Por eso me egresé yo. Claro. Así que las respuestas están ahí. Bueno, andá al peor amigo que tengas y preguntale a él. Ah, tenemos gente que quiere participar del... ¿Te quieren analizar un poco? Hola, ¿ustedes son pareja? A ver, pasen. Vengan que le pueden preguntar a Augusto Lanfredi. ¿Cómo están? A ver. ¿Cómo estás, Augusto Lanfredi? Nicolás, un gusto, Augusto. ¿Cómo va? ¿Cómo va, chicos? Un gustazo, hermano. Tenemos la suerte de tener a Augusto. ¿Tiene un mic ahí? No tenemos mic por acá. Bueno, me puedo poner. Ahí, mirá, ahí. Casi Nico. Me chapo a Cami, chicos. Qué felicidad. Allá. Hay un último audio para... ¿El último audio? Sí. A ver. ¿Te querés sentar? Me voy a sentar, pero si vas de parte de la mesa un ratito. Perfecto. ¿Cuarta silla? Hola, Augusto, ¿cómo estás? Che, mi problema es que... No, imposible, no puedo dejar la paja. Ahí va. Y la paja no se deja, hermano. Es así, la paja... Creo que no es un problema. No, es una bendición. Vos no necesitas nada, vos pajeate y ya está. Paja. ¿Este tipo dónde es más, estudió? Leí en artículo que la paja estimula la creatividad y estimula el talento. ¿En Cambridge? Me seba. En Cambridge. Dicen que Elon Musk se pajea 100 veces por día. Ahí va. ¿En serio? Ah, así entonces, que... el toro de la escuela de Elon Musk, sí, entonces. La verdad que sí. Bueno, debe ser por eso el éxito que estamos teniendo. Debe ser por ahí. Seguí dedicándole a esa TT. Ustedes tienen algún... Metele más paja, amigo. Ya ni digo, Cami, ¿ustedes tienen algún problema que le quieran preguntar a...? El toro venía con uno. Yo tengo un problema. A ver. A gusto, ¿no? A gusto. A gusto. Últimamente estoy saliendo mucho. Ponele, la del fin de pasado salí... Desde el jueves. Jueves, viernes y sábado. Y casi me todo. Ah, eso no sale mucho. Bueno, me diste a mí. Pero para mí es mucho. Ah, toro viejo, Augusto. No. Sí. Toro viejo. Dijo que en ese momento. ¿Hasta qué hora te quedas? No, siempre cierro el boliche. Cierro el boliche. ¿No vas a after? Hay veces que sí, pero el problema no es ese. A ver. Es que últimamente como que me siento vacío. Como que ya no es lo mismo. Y... Mirá, lo que te puedo decir... Que está vacío, que tome más champán. Cuando uno se siente vacío, tenés que buscar que te llenen. Okay. Y tenés dos maneras. Ah. Cogerte un tipo, mirá, que te metan bien algo, en un tiro sentir algún... Que me llene. Claro, que te llene. Claro. O nada, qué sé yo, hacerte RPP quizá. Que podés, al estar conviviendo con la noche, quizá te des más parte. Dejarla. Pero llenarse de cualquier cosa no, puede dejarla ser. No era una opción. ¡Ey! Un puñito quizás, si estás al pie. Ah, bueno. ¡Qué grande, Augusto! Sí, ¡qué grande, Augusto! ¡Qué grande, Augusto! ¡Qué grande, Augusto! Chicos, cualquier consultita, Augusto, todo esto les está haciendo 130. No, puta, me cambiaste la vida, Augusto. Sí, no, me lo dicen mucho. Che, atiende. Sí, tomelo, amigo. ¿Cómo? Abuelo. ¿Tenés alguien que te llene? Sí, yo mi archo, mi terapeuta. Ah, bien. Claro. Sí, obvio. Esperamos volver a tenerte algún día, sí, Augusto. Sí, obvio. Sí, sí. Sentimos como que quedaron mucha gente con muchísimas dudas, muchos problemas. Qué bueno. Me gustaría que vuelvas. Re. Chicos, ¿les puedo hacer una última preguntita? Sí. Traje un papelito. Uy. Necesito que me diga. Si yo le muestro esto así, ¿ustedes qué ven? Un pene. No, es como un osito, ¿no? Sacando la. Yo, claro. Un chanchito. No, un pene. Ahí. El de mi ex. Ahí hay algo. Chicos, gracias por la invitación. Los amo. Chao, Augusto, querido. Grande. ¿Cómo andan los chicos? ¿Soy el trío? Hoy, broma, a tres. Hoy el trío. ¿No? Hoy el trío. Bueno, el trío. Amor, espero que no llene, nada, tranquila. Cami va a ser la activa, sin duda. Acá tengo más texto que los muchachos. Pero sí, hoy trío. Me va a estar me bueno. La banco yo. Bien, así que estamos emocionados, porque nunca estuvimos los tres. No está Martín, que está desde México. Bien. ¿No sabemos bien haciendo qué? Siempre viaja la tía. Ya un día nos va a tocar a nosotros, Camila. Yo tengo teoría que la vamos a hablar en este programa. Pero va a estar divertido el programa hoy, así que quédate, boludo. Dicen que si siempre viajas son lesbiana, ¿puede ser? Ah, no sé. Va por ahí, Augusto. Va por ahí. Sí, por ahí, bueno.
Para que nos llenen, ¿no? Vamos a hacer el cambio. Banda, antes de irnos, recuerden, bueno, Domi se fue, Manu se va. El miércoles hay un programa especial, así que estén atentos. Es algo bastante interesante. Íntimo. Íntimo, se podría decir. Uy. Sí. ¿Cómo íntimo? ¿No? Ya que hablamos íntimo, de joda, íntimo. ¿En Semana Santa usted hace algo, señor? Ah. ¿Aún se quiere salir? Yo me voy a Uruguay. Bueno. No hay uno sin dos, ¿no? Si te querés sumar, tengo espacio en casa. El miércoles tenemos programa especial bastante íntimo, así que los que son de siempre de entre nosotros, vengan, que va a estar muy bueno. Sí. El viernes no hacemos programa, nos encontramos el lunes feriado de 13 a 15 horas. Pero eso después lo decimos el miércoles. Se van a olvidar, se van a olvidar. Si faltan. Bueno. Si faltan, faltan. Si y bueno, faltan. No le robamos más minutos. Chicos, yo les dejo mi Instagram acá. Augusto te resuelve 2.-medio. No lo sé. Sí, sigan, cualquier Dios. Consultita me mandan. Y ya saben, método de pago, mercado pago, efectivo o el orto. Mirá que Augusto, acá cobramos pauta, Augusto, ¿eh? Así que después te paso cuánto cobramos por haber dicho tu chivo al aire, digamos. Uy. Los honorarios. Él entrega el orto también. No, entrega el orto. Y bueno. He entregado cosas peores. Bueno, seguir un buen TDT, gente. Así que quédense, boludo. Gente en TDT. Chao, gente. Chao, banda. This shit that ice cold Michelle